Sonido. ¿Y los demás? ¿Ya alguien ha conseguido subir o de liga? Aquellos que os hayan bajado. Yo sigo igual. Bueno. Pues eso, la que juguéis más y subáis. No sé cómo lo veis. A mí no me han bajado, a mí ahora me pintan los bronces. No sé muy bien si los Exacto. sacan. Pero bueno, mañana supongo. Bueno, mañana olvídalo. Mañana no tengo tiempo. Paso el lunes, supongo que voy a empezar a clasificar. Al menos en Norteamérica, en Europa me da bastante igual. Dentro de cabe. No, hombre, clasifica en Europa. ¿Qué se va a Sí, meter? sí. ¿En Sí, por América? lo poco que he jugado en clasificatoria, supongo que me meterán en platino y tendré que volver a subir. Y eso significa que tengo que jugar partidas y no hay ganas de eso. De jugar ranked. Pero bueno, ya toca. Ahora que voy a poder. Vale, por cierto, iréis de estar viendo todos el stream, vamos a analizar la replay. Protoss vs Zerg. El mapa es estación espacial. Sí, como sea. Voy poniendo la overlay de bichos como toca. Vale, Astrid, coméntame un poco la partida. Básicamente jugué bastante estándar, lo que yo considero estándar, a Roach Hydra, a sobre el 13-14. Sé que se tiene que hacer mucho antes, pero lo que hay, mi macro no da para más. Y básicamente me lo paró muchas veces hasta que yo ya no sabía muy bien cuándo estaba perdiendo y cuándo estaba ganando. Fue un poco cómico porque me tomó sexta y la de Dios. En esta jugué bastante mal y precisamente por eso quiero que me digas en Vale. qué fallé. Me deshincho mucho en cuanto pasan los minutos de partida. Ok, pues ahora lo vamos a ver. Y de hecho también, si queréis, voy a ir comentando un poco el tema de cómo analizar una replay. Ludo. Vale, lo primero de todo a la hora de analizar replays y más es dos cosas. El tiempo del que disponemos, yo creo. Es decir, tenemos mucho tiempo para analizarla, con lo cual podemos ir de manera más detenida o tenemos poco. Normalmente solemos tener poco tiempo y solemos buscar fallos en concreto que ya conocemos. Partida en pausa. O, como en este caso, Astrid cree que sabe un poco por lo que perdió, pero no está seguro. En estos casos, pues hay que mirarse la partida entera e ir descartando. Al principio, lo más importante, sobre todo, es la tabla de producción. Fijarnos que nuestra producción sea continua al principio, que nuestra salida sea óptima. Esto lo podremos ver con la relación de recursos, incluso con el supply block. Más adelante, conforme pasan los engage, en lo que nos vamos a fijar va a ser en la tecla S, que es la de unidades perdidas, para ver los recursos. Y aquí también tenemos fuerzas activas, ejército, unidades, y vamos a ir comparando un poco. Partida en Ahora lo pausa. veréis. Mientras tanto, vamos a ver la información que tiene cada player. Partida en pausa. Por la parte de Astrid, has cauteado con un overlord, más o menos, si no me equivoco. Y con un zángano ¿Con un bastante Zangano pronto. también? Vale. Y al principio, sobre el 10, así. Vale, es que ya no veo el Zangano. Vale, si nos fijamos, ha visto que hay una gate, que hay una forja, con lo cual le indica que debe ser una salida nexo, con nexo, una expansión. Y también debería haberse fijado en el gas. Ha visto un gas. Hasta ahí todo parece muy normal. Ahora Astrid tiene dos links aquí en medio del mapa que debería de utilizar para poder acercarse a la salida de la base y verle salir en caso de un fanático. Y el Overlord, sabes que te puedes volver a meter un poco porque aún no hay el timing de que salga el Stalker. Vale. Partida en realidad. ¿Cuándo es el timing del Stalker? Depende de cuando te meta el crecer niético y demás. Pero fíjate, ahora mismo te le está saliendo al 5 y algo, pues menos. A lo mejor al 5 ya lo puede tener fuera. Pero vamos, Okay. depende del pavo. Este pavo es que está produciendo muy, muy mal. Partida Fíjate, en pausa. fijaros con la salida del rival Protoss ahora mismo está careciendo de sentido. Ha metido gate, ha metido forja, ha metido nucleo cinético, cañón y pilón antes del nexo. Eso no es una expansión. Es una Partida en expansión muy realidad. tardía. Y fijaros ahora Partida un en detalle. pausa. Ah, por cierto, también suele ser interesante analizar vuestro rival para saber
qué pasa. Es decir, veo. Ahora mismo yo soy Azdred. Y si por un casual veo que el proto está cogiendo doble gas en la natural sin la expansión a punto de acabarse, estoy flipando. Es muchísimo gas ahora mismo para gastar. Pero bueno, como vamos a iniciar también la partida por parte de Azdred, quiero comentar una cosa. Azdred, ¿sabes que te va a faltar gas, no? O debería faltarte un poco de gas. Sí, creo que las plant. Me extraña que no las haya plantado ya, pero bueno, si no las planté ya, las plantaré en 5 o 10 segundos, a lo sumo. Lo digo porque si os fijáis, ¿por qué sé que le va a faltar gas? Porque tiene 84 de gas, se le van a cargar doble chamber, no va a tener gas para producir. Importante, ¿qué pasa? Dices, bueno, puede llegar a tener 200 justos, pero a ver, es que tiene 100 de gas, tiene doble chamber, esos son 100 y 150. 150, son Claro. 250, sí. Más los 100 de gas para evolucionar a guarida, más alguna cucaracha que quieras sacar, en caso de que las quieras sacar. Es Más o menos mucho. cuándo se deben meter al 5:30 o así. Los gases. Sí, si metes las Evos al 6, 6 y poco. Pues en cuanto metas la sebo, mete el gas. Vale. Más o menos. Pero bueno, fíjate. Bueno, aquí te falta el gas. Vale, de momento, Astrid, fíjate. Sobre todo los que seáis Thers, hay una cosa muy importante en la que tenéis que os fijar, que es la energía de vuestras Larva. reinas. Eso es. Energía de vuestras reinas y la larva. Para fijaros en la larva, lo que suele ser más interesante es pulsar la tecla U de unidad. Y vais a poder ver el número de larvas quietas que tenéis. En este caso son 17, es un número muy grande. ¿Cómo tengo tantas? Siempre me pasa, no tengo recursos para gastarlo al principio y tengo Bueno, es demasiadas normal larvas. porque estás inyectando y tal, pero bueno. Lo más Pero importante. no sé, no veo a los players. O sea, cuando veo a los profesionales no les pasa tanto, tan bestia. Porque Es los lo que digo, no sé qué hago profesionales mal. sacan más zánganos que tú, con lo cual acaban teniendo más ingresos que tú, con lo cual tienen suficiente dinero para gastar las larvas. Tengo 2 Zerlings y el resto son zánganos. Ya, pero a lo mejor el rival está produciendo más continuamente los zánganos que tú, ojo. No, me refiero, cuando ellos juegan y producen zánganos, vale, tienen 2, 4 Zerlings, pero no les pasa eso de tener 17 larvas en una partida normal. Porque las larvas las gastan de manera más continua con los Thanos. Ahora mismo es el minuto 7:41, ¿vale? Y tienes 38 de población. Un Sí que profesional o una persona de nivel alto a lo mejor podría tener 50. Y es el minuto 7:40 y te has dedicado a estar en tu base y a mandar un par de links por el mapa, ¿eh? Que está bien, ojo. Pero pero que lo te curioso des. es que no sé, tampoco veo que me sobre tantísimo mineral, no sé. Es tan simple como irnos desde el principio de partida a pulsar la tecla de producción y ver si cómo produces. Además, hay otra cosa. Piensa que tu reina ahora mismo tiene 28 energía, una. Eso significa que te has saltado algún inject. ¿Qué pasa? Que si te saltan los inject del principio, no puedes mandar zángano para recolectar más, con lo cual vas a mandar el inject un poco más tarde y vas a tener larvas sin tener economía. Pero no, no pasa nada de eso ahora mismo. Vale. Fíjate también, de momento ahora está bien y demás. Bueno, minutos 8 y algo. Importante, saber qué nos está haciendo el rival. Es por ello que Azdred aquí tiene un pequeño Overlord que debería empezar a suicidar. En este minuto tenemos que saber qué nos está haciendo el rival. Ahora mismo el rival está jugando muy mal. ¿Por qué? Fijaros el proto es la cantidad de gas que tiene inútil. Tiene un consejo crepuscular muy rápido. La única alternativa para gastar tantísimo gas que aún así te sobra un Geyser podrían haber sido DTs. Pero bueno. Ahora mismo Azdred debería eso, sacrificar el Overlord y ver lo que sucede. Mientras tanto, Azdred tiene Creo que eso. lo estoy sacrificando ahora Sí, mismo. es que hay un Overlord que hay. No sé si se está moviendo o no. Ahora te lo diré. Sí, el Overlord se está Se está moviendo, moviendo. perfecto. Pues mientras tanto, otra cosita, Azdred. Vale. La reina que inyecta el creep, déjala en el creep, no la vuelvas a tu base a la natural y demás. Pero bueno. Fíjate ahora, Creo estás que lo en acabo de supply loop. producir, pero bueno. Ah, vale. ¿En serio? ¿La acabas de producir? Ah, entonces la que tenías en el creep la han mandado a la tercera. Vale, entonces sí. Vale, fíjate después también, estás en supply loop un tiempo. Sí, Ahora ahí se me mismo acumula un fíjate tu mineral ma. mucho. Eso es. Me dice. Claro. ¿Cuántas larvas tiene quietas Azdred? Tiene 20 larvas. ¿Y cuánto mineral tiene? 500, 600. Eso es fallo de macro. Eso es fallo y no Esos producción. son 10 larvas, sí. Y también. Serían 10 Fíjate la zombies. población: 60 y 62. Bueno, te van a cagar los 4 overlords, pero bueno, eso también es un fallo. Y después, ¿qué estás haciendo aquí? Te falta una mejora. Te falta. Es que estaba investigando la primera de caparazón porque me faltaba gas al principio, Vale, pero sí tendría que y. estar poniendo ya la segunda de Vale, ataque. y también la cucaracha también le gusta moverse rápido. ¿O no? Sí. Vale. Se me fue, se me fue.
Ok, aquí vamos a ir a la visión de Asdith un poco. ¿Qué ha visto en su base? Ha visto que hay Gates, ha visto la bahía robótica, pues con lo cual debe estar contento. ¿Por qué? Porque esa bahía robótica en construcción indica que de momento no va a salir hasta que acabe y saque un par de colosos, no es una amenaza. Con lo cual puede dronear a saco y producir ejército un poco más tarde. Vale, tienes 50 curros al minuto 10, intentando un poco más. Fíjate si quieres en alguna replay de un profesional hasta el minuto 10 que cambia. Vale. Vas a ver que hay muchas diferencias. Hombre, minuto 12, ¿vale? Sí. A este minuto podrías estar al 200-200. Sí, es lo curioso, yo estoy al 100. Vale, esto en Zer es más exagerado que en otras razas, pero es para que os deis una cuenta de vuestra macro. Lo diferente que es de una persona de nivel más alto. 100 de población al minuto en el que 200 de población al minuto en el que vosotros estáis haciendo población, ¿de acuerdo? Y gracias a que estamos haciendo. Exacto, ojo. Entonces, tener una idea de lo mucho que os queda por mejorar. Sí, claro, por Por, supuesto. es que yo lo planteo así: imagínate que en tus partidas eres capaz de ir al 200-200 al minuto 12, más o menos, como hacer. Ganaría Atacas al al rival. 100%. ¿Qué Como tiene el Jadon, que tiene un rival? Un 40-0 en diamante. coloso. Y 7 stalkers. Le destruyes. Después, tus Evo Chambers están demasiado tiempo quietas. No me gusta Asdith. Bueno, vamos a trabajar un poco. Velocidad. Vale, empiezas a investigar las hidras. Tienes una macro hatch. Por cierto, ¿dónde está la queen de tu macro hatch? Las macrojas llevan Queen. Vale. Yo suelo Lo meter queen. apunto. Yo suelo meter queen, ojo. Si tienes 10 macro hatch, no me metas 10 queens, pero una macro hatch, sí. Vale. Es que siempre lo dejo 3 Queens inyectando y ya. Yo Normalmente dejo. no veo a la gente hacer más, pero bueno, Vale, si me yo dices de. que más, intento. No, lo digo más que nada porque ¿cuántas larvas tienes ahora? Ahora tienes 15 y 15. demás, pero ahora mismo porque las te acaban de spawnear todas. Porque antes se mira un momento y tenías una. Yo suelo tenerla porque si no, esa macro hatch, el rendimiento que vas a obtener es poquito. Son 3 huevos los que vas a pillar de ahí. Un poco más después. Es un rendimiento muy pobre. Yo por eso meto una Queen. A lo mejor no te hace falta meter Queen porque como la Queen de la main tiene tantísima energía, puedes inyectar con ella en ambas. Pero vamos. Yo te recomiendo meter una Queen más. Son dos de población, que no te va a suponer ningún tipo de problema. Me refiero a la primera macro hatch. Si tienes más, a lo mejor no te hace falta. Pero bueno. Vale. Eso tienes que ver. Pero ¿El vamos, por timing una de la Queen más. cuarta más o menos? La Bien cuarta o va bien. tarde. Va bien, va Vale. pronto. Va bien, va bien. Ahora mismo tienes 64 trabajadores, vale. Ahora mismo te vas a lanzar al ataque. ¿Para qué? Le quito la forja y me vuelvo hacia atrás. Vale. Creo. Más te vale, Que ¿eh? igual. Bueno, pues no, no les quito la forja. Vale, ahora mismo, ¿de verdad te interesa pelearte contra ese ejército? Vale, que le puedes matar la forja, pero ¿y qué? Me explico, ¿has visto tu población? 177 de 200. Vale, ¿has visto que tú tienes una cosa llamada tercera y cuarta? ¿El rival tiene tercera y cuarta? Vale, entonces, ¿por qué coño no quieres atacar? Pregunto. Porque me veo cerca del 200-200 y es el minuto 15. Bien, Sin ¿y más por qué no te sentido. esperas a tener 200-200 y una vez lo tienes si ves que no puedes entrar porque hay mucho coloso, transicionas a un tier 3? Y mientras tanto, pillas una posición de arco fuera de su base. Dos, vale, tienes 200-200, pero ojo, tus mejoras tampoco están tan bien. Ya, se me dormí. Normalmente no me duermo tantísimo las mejoras, no sé qué me pasó en esta con ello. Bueno. Vale, quiero fijaros por favor en la tabla de recursos perdidos, ¿vale? 400-100, algo normal. Vamos a ver cuántos recursos se pueden perder en una batalla. Que a lo mejor le sale bien y a lo mejor no. No me he visto el replay. Pero no sé, pero de momento en esas posiciones no me acaban de convencer, ¿de acuerdo? Bueno, de momento parece que solo has matado la forja, con lo cual no deberías de perder muchos recursos ahí. Vale. Vale. En pausa. Le estás limpiando el wall. ¿Sabes que le estás haciendo un favor, verdad? Pues no, En cierta manera. si lo supiera no lo hubiera hecho. Le has matado a una gate, ¿vale? Yo personalmente le habría dejado esa gate para que saliese por el centro y le pudieses matar todo cuando salga. Dos.
¿Qué composición tienes tú contra la suya? ¿Qué te parece? Mala porque no tengo con qué matar a los colosos. Exacto, tu composición es pésima. Dos. ¿Sabes qué beneficio? Bueno, la gente que está a menos bases tiene menos De sondas todas y formas, más ejército. estoy haciendo colmena, que voy a sacar un par de verdad, víboras, Vale, ¿y por vipers. qué no te esperas a tener las víboras para atacarle? Si yo simplemente me quedaría aquí asentado mientras transiciono a Tier 3 y empiezo a plantar espinas por mi mapa. ¿Qué transicionarías? ¿Ultraliscos? No, víboras. Víboras. ¿O Broodlords? Víbora, yo metería víbora a ultralisco a lo mejor, por ejemplo. Hay bastante Stalker, con lo cual no metería de momento Broodlord. Yo metería Los ultralisco víbora. Broodlords, vale. Víbora primero y después ultralisco. Ojo, ¿tu cuarta qué está haciendo? Partida reanudada. Tomar el aire, sí. Vale. ¿Hay que dronear la Partida cuarta en o esperar a que se pausa. termine el Al mineral de la menos main? el gas. Al menos el gas. Vale. Y después te faltan zánganos. 64, si me faltan 10, ¿no? Más o 10, menos. 15. 15 a lo mejor no, pero a lo mejor sí 10. Hasta 75 más o menos está bien. Yo suelo saturar tres bases y ya. Vale, bueno, Y a ver, los si que sean. saturas tres bases, pues los de la main, por ejemplo, podrías mandar alguno. Pero es que no tienes tres bases saturadas. Personalmente yo tendría unos Debería. 70 y... No. A ver, más o menos. Estás muy al 16, borde de la 16, saturación. 14. Claro, el problema es que ahora, ¿cómo piensas recoger mineral de la cuarta? Normalmente planto la cuarta, pero sí es verdad que hasta que no termina la main no suelo mandar nada. Entonces nada, te sirve Con lo cual plantar la estaría cuarta muerto. rápido. Vale. Yo me sacaría 10 zánganos para la cuarta, 6 a los gases y 4 recogiendo mineral, por ejemplo. Unos Vale. 75 zánganos. ¿Por qué? Los ingresos. Fíjate, ahora mismo tienes ingresos muy altos, podrías tener mucho más. Y eso para hacer siempre está bien. Vale. Vale, 2. Tu ejército, no sé por qué, pero debería de morir. Tienes muy poquita tropa para tener un 200-200 casi. Sí, voy a morir muchas veces. Eso es bastante triste, esta Bueno, partida. ¿eso cómo se puede ver? Bueno, por la activa, bueno. De hecho, fue la última partida que jugué desde hace unos días. Oh, pobrecito. Bueno, fijaros ahora cómo el Cer está perdiendo muchísimo más en tema de la pestaña ese. Vale, ahora mismo el Proto se ha conseguido lo que quería, que era poder salir de base y poderse expandir. No te interesa. Vale, y una cosa que se me había olvidado tocar en stream. Fallo mío. Vale, ahora diré un poco más fluido en ese sentido. Vale, el rival se está cogiendo tercera minuto 17. ¿Y tus Vipers? ¿Tienes? ¿Cuántos Par Vipers de tienen? Vipers. Partida en Dos, pausa. creo. Vale, ¿cuánta energía tienen? Muy poco. ¿De qué te sirve mandar un Viper sin energía en tu ejército? De nada, los metí en el grupo de control y se me olvidó cargarlos. Vale, que no sé Los cómo se cargué olvidó. luego, de hecho. Vale, minuto 18. Tu main está cerca de acabarse y tu cuarta vacía. Ahora mismo estás peleando a tres bases contra un Protoss que en breve tendrá tres bases. Cuando el Protoss coja tres bases, has muerto en la partida, ¿de acuerdo? Te hago un anticipo. Vale. 2. Estás al 2-2. ¿Por qué no estás? No, ¿por qué no investigas el 3-3? Fallo en las mejoras. Ten cuidado con esas cosas. El engage no te ha salido tan mal en un principio, por lo que parece, pero deberías de perder todo porque esos colosos te deberían destruir. Bien, ahora. Ahora, en vez de remaxearte primero cucarachas y después hidras, yo personalmente crearía un par de Vipers, 2-3, y después pondría el resto del ejército. Uy. Pero no da igual. Vale. Más que nada porque los Vipers nos interesa que salgan lo más rápido posible. Cuando tardan tanto, meteros antes. Okay. 2, también tienes. No sé si te estás dando cuenta, pero ¿has visto tu gas? Sí, muy poco. Eso es porque la cuarta no existe. Estás expandiendo bien el creep, pero es que si la cuarta no tienes gas, deberías de llevar 4 minutos o 5 minutos recogiendo gas de la cuarta expansión y cogerte una quinta. Ahora mismo el Proto se está sentando a tres bases. ¿Qué pasa? Que el Proto ya tiene varias unidades de Tier 3 y tú estás metiendo un par de Vipers. El Proto sigue con las mejoras y llegará a un 200-200. Con menos sondas que tú en un principio tendrá un ejército muy bestia. No te interesa.
Si tienes una ventaja tan grande, un 200-200, frente a una población muy pequeña del Protoss, quédate en la sala de su base, no le dejes salir, búsquete una transición a Tier 3 preparando la contra de su ejército. Es decir, ves Colossus, te preparas la contra. Partida en pausa. Dos, ¿sabes que tu ejército es puramente hidra? Buenas, ¿no? Sí, vale, siempre me pasa algo demasiadas hidras. Vale, te voy a decir qué tal son las hidras contra los colosos, me han dicho. Contra los colosos son lo peor que hay. Vale, aún así, tú estás al 2-2, bueno, él está al... ¿Qué narices se ha investigado? ¿Los dos de escudo? Qué tío más random. Bueno. Vale, 168 a 90 de población. Ahora mismo, con este remax, deberías de medio destruirle. ¿De no sé acuerdo? Qué coño hice. Bueno, ahora lo veremos. Para empezar, pues puedes dar a los fanáticos con las hidras en creep. Ahora mismo deberías de atacarle. Ey, por cierto, empieza a saturar tu cuarta bien. Y En tu... cuanto se me ha ido acabando los recursos de la main. Tarde, pero bueno. Y tu tier 3 por fin empieza a producirse. Vale, fíjate, Las 170... Qué tarde las mejoras, tío. Ya. Ahora deberías de poder atacar. ¿Por qué no estás atacando ahora? La sensación de que tiene más de lo que tiene cuando lo has destrozado todo. Bueno, pues vuelve, Porque muévete con el ahora que veo ejército. la replay. Claro, ¿qué pasa? Que tú eres Zerg, tú tienes más producción que un Protoss siempre, y más si el Protoss ha estado tanto tiempo a 2-3 bases. Aprovecha y remaxéate tú y ataca, si lo que te interesa es tragar ejército. Dos, fíjate la tabla de recursos perdidos, fíjate quién va perdiendo. Yo. Eso es, tienes más Pero eso es ingresos, te entre puedes comillas, es permitir... normal, ¿no? Sí, y tienes más ingresos, te lo puedes permitir hasta en cierto momento. Dos. Aquí en este engage deberías de ganarlo. Pues aquí pierdo. A saber qué haces para perderlo. Vale, no me digas que te vas a meter ahí. Bueno, ahora ya entiendo por qué lo has perdido. ¿Que estáis mirando una replay o algo? Sí. Estamos por el stream de suplicero. Vale. Bueno, aquí te tienes que volver a ir. No entiendo por qué aún no tienes... ¿Por qué no estás sacando más Vipers, sinceramente? Te está ganando porque esos colosos... Le están destruyendo el ejército. Uno ya tiene 20 muertes. De cucarachas e hidras. Desde que intento jugar a Vipers no me... No sé, no los controlo, no... Bueno, pero... No soy capaz de hacer nada con ellos, pues casi. Mete corruptors o mete ultradiscos, pero es que no tienes gas para hacer eso. ¿Dónde está el gas de tu cuarta? ¿En serio no lo metí? No, vale, Ahora, otra... muy bien. Al minuto 25, bien. Vale, otra pregunta. ¿El rival cuántas veces... ¿Hay alguna vez que el rival haya superado el medio mapa? No. ¿Cuántas expansiones podrías tener tú? Todas. Todas. Muy bien. ¿Por qué no tienes todas las expansiones aunque sea recolectando gas? Porque ahora mismo lo que te falta gas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no recolectas gas? Porque llevas 10 minutos de partida donde podrías estar recolectando gas que te lleva faltando. Es decir, tu fallo es que dices, vale, tengo el Protoss a dos bases, de puta madre, pero coño, expándete, aprovecha esa ventaja. Ahora mismo tienes al rival a dos bases, pero tú no maximizas tu ventaja, de nada te sirve. Es como si dices, vale, el rival está a una base. Ah, pero yo también, ¿qué más da? Tengo la ventaja. No. Fíjate los ingresos. Vais igual en ingresos. De hecho, el Protoss es incluso un pelín en superior en algún momento. Y tiene 60 trabajadores, es muy poquito. Dirías de estar con 70. Y piensa que en la main tenías un par de vacíos que lo has transferido, ahora estás cogiendo gas. Los tiers tenéis que entender que las expansiones cuarta, quinta y sexta son fundamentales por el gas, por el gas. Necesitáis tier 3. Tienes que poder luchar contra ese tier 3. Imagínate en el ejército anterior haber tenido 5 o 6 ultradiscos. ¿Qué habría pasado? ¿Habrías ganado? Hace Hubiera tiempo. La partida, sí. ¿Qué pasa? Que tienes mineral, pero no tienes gas para sacar esos ultradiscos. Dos. Esto ya es un concepto más avanzado. ¿A cuánto están tus mejores de acabarse? A 20 segundos de juego. Pues en la medida de vuestras posibilidades, atacar cuando se os acaben las mejoras. Sí queda poco, ¿vale? Y más es un 3-3. Esto es difícil de calcular, pero conforme vayáis jugando, iréis chequeando vuestras mejoras y diréis, ¡ey, les queda nada para acabarme, espero! Dos, este ejercicio... Aquí deberías de perder vilmente. Sí, sí. A partir de aquí ya es... me estampo, pierdo. Claro, pierdo. Porque estás pero jugando... Es, así. Es que, si lo piensas fríamente, estás jugando a cucaracha hidra contra un pavo que tiene 5 colosos y arcontes, y subiendo. ¿Cómo piensas ganar a ese ejército? No lo sé. Pues ya está. Si tú no lo sabes, si eres el que le tienes que hacer frente a mí, no me mires. Y por eso te enseño la replay. Porque claro, sé yo que por tengo eso muchos te fallos digo, y no los veo. Tier 3 y expansiones.
La quinta te la estás cogiendo al minuto 27. Contra un pavo que no ha salido de mitad del mapa. Muy Tus mal. recursos perdidos se empiezan a subir demasiado. Partida reanudada. Bueno. Qué rápido ha ido este engage, no lo he visto bueno. Aquí dirías de volver a perder. No tienes nada que hacer contra... ¿Cuántos colosos van ya? Siete. Aquí hice una bestialidad de blefeadores en un intento desesperado, pero nada, que va. A lo mejor van un poco tarde. Ya, loco. Un poco bastante tarde. Si no eres capaz de manejar bien los Vipers y tal, no pasa nada. Métete 20 envilecedores antes y ya. Bueno, 20. Y métete envilecedor Brulor si te hace ilusión. Total. Tiene bastante coloso. Bueno, te la puedes jugar. Aunque tenga Blinkstalker y demás, si tienes cucarachas debajo, que tenías bastante Hydra, puedes hacerle un asedio. Esa tercera, piensa una cosa, esa tercera es muy vulnerable ante un ataque con... ante un asedio. ¿Por qué? Porque es muy grande. Le puedes atacar por este camino, le obligas a pillar una posición que es muy mala, le puedes atacar por donde estás atacando tú antes, que es demasiado abierto para el rival y cerrado para ti. En este mapa, de hecho, yo lo que suelo hacer es ir por detrás. Como hacer, no, pero sí, si teniendo aquí brulos y más, puedes tener por aquí los brulos que ataquen. No sé. Incluso en este mapa, por ejemplo, yo lo que tendría es brulos y atacas a la cuarta desde arriba. Vale. Sí, piensa una cosa. Ahora tienes invilicidades, perfecto. Partida en pausa. Pero espérate a tener un 200-200 para lanzarte el ataque. Pero bueno, y ya te digo que aquí vas a morir vilmente. Ya has dejado al rival acumular demasiado. No puedes hacer frente a esta tropa. Vale. Esta tropa es muy difícil de destruir. Ah, y por cierto, el tema de los envejecedores. Primero envejecedores y después cucarachas, ¿vale? Y bueno, y aquí ya estás muerto. Vale. Piensa que el rival ya está Vale, casi vale. al 3-3-3-3. Estás al minuto 30 de partida. Ya está. Pero bueno, vamos a ver un poco el bate. De hecho, aquí todavía pensaba que iba ganando yo, que era lo cojonudo. Joder, pues ya me dirás en qué te basas para decir eso. ¿Cuál No lo es sé. tu criterio? Mírate los recursos perdidos. 16.000. Bueno, creo que me he colado. 6.000. No, No, 16.000,16, lo he no, dicho no, bien, lo he dicho 16 bien. mil, no te colaste, no te Es colaste. muchísimo. Has perdido más del doble de ejército. Ojo, que no has estado jugando a Nix, has estado jugando a Cucaracha y Hydra y has perdido demasiado. Y tus ingresos nunca han sido tan altos para permitirte ese lujo. Vale, ¿por qué atacas a 160 de población? Porque Espérate. ya no, no sé, desesperación, ya de aquí digo Bueno, que se acaba la relajaros, partida ya. tomar aire. Esta partida la has perdido por no saber jugar el late. Y el late es eso. Te coges tus expan es cogerte expansiones y transicionar al tier 3, no hay más. Y Como me cogerte pasaba dos. contra Terran entonces, empecé a hacerlo y empecé a ganar. Sí, es eso. Sí, es lo bueno que tenéis ahora mismo con Zer. Ok. Buenas noches, Bananit, Pau. Bananit, Bananit. Buenas noches. Buenas. Y bueno, aquí ya deberías de Aquí. morir vilmente. Sí, aquí ya no hay nada que ver. Ya sé algo. GG. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Vale, ¿dudas o preguntas sobre la replay que hemos estado viendo un poco con Astrid? ¿Qué platos estás de golpe? ¿Cómo que OP? Pero si ha sido Astrid el que le ha dado la victoria. Joder, Protoss está OP. si Ya, suicidas tu lo he cazado. ejército 10 veces contra un Protoss y le dejas que se vaya expandiendo, normal que te gane la puta partida. Te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí en el último game que jugué contra Protoss. Exactamente lo mismo, tío. Igual. Lo mismo. Pues No, es pero me que apunto aquí lo el problema de lo más o siento menos mucho, cuando. pero no es de Protoss. Aquí el problema es de Astrid. Si el No, Protoss ha ya jugado de sí. manera pésima al principio, si la salida que ha hecho no tenía ni sentido, y ha A ver, empezado en bronce y investigando el plata, ¿qué escudo. más da? En bronce y plata, ¿qué coño más da el balance? Si perdemos es por nosotros. Si los pros Sí, todavía y son a capaces de di. ganar a protos, nosotros más, que son más mancos y nosotros también. Sí, y a diamante Ah, también, ¿no? pero las partidas las tiramos nosotros, ¿no? Así. Pero aún así, rajear No. siempre se sienta bien, ¿no? Ese claro. Yo os recomiendo encarecidamente que no le echéis la culpa a los demás de vuestra derrota. Eso es lo que no me enseña Catacras a mí. Catacras me dice que tengo que rajearle. Sí. Bueno,
Bien, tengo mi nuevo ratón en tránsito. PC componentes, ¿verdad? Sí. Suerte, ¿cuál es? Por curiosidad, mientras voy mirando de cada apartito con demás. Un Templarius Arma y unos cascos nuevos que los que tengo son una mierda. Ya Bueno. me voy a poder escuchar bien. Vale. De hecho, te escucho bien, pero vale. Yo me compré los Plantronics, estos los 180 por 50 pavos, no sé Sí, cuántos te contarían los tuyos, y van de puta madre. ¿cuánto te costaron? 50, o menos. No, a mí me han costado menos. ¿Tú qué crees que soy? Es Oddball, que Hombre, el spammer. tienes los 380 por 30 pavos, pero bueno, esto tiene 7.1 virtual, que tampoco es la gran cosa, pero tiene una almohadilla mejor para las orejas y tal. Y el Desde micro tiene lo de quitar ruido y tal, y se nota muchísimo. Almaja, Murcia, en tránsito me pone aquí. No sé si llegará mañana. Sí. Yo el ratón tengo el Gladiator y va muy bien, tío. Va bien, ¿no? Yo sé, le pregunté a Jandro, que sabía de estas cosas, que tiene, él tiene también un esto y dice que le va muy bien, o sea, tampoco me parecía muy caro. Lo pillo con la alfombrilla esa sábana. Lo Yo paso sigo frío por esperando a que aquí. Pro me mande la alfombrilla, hablando de todo. Almaja de Bueno, Murcia. Pff, habla si con tiene que él. venir desde Murcia hasta Cáceres, no llega. Vale, mientras tanto, ¿quién quiere jugar la siguiente partida? Yo. Vale, Osbro, ¿quién más? Yo. Si juega otro juego. Joder, qué Iba a violencia, decir yo, macho. pero Yo, pero cuando dijo. cuando dijo Oddbrok yo, no quiero un cero contra cero. Si Que queréis, me juego matáis. yo. Bueno, ahora mismo lo ha dicho Brokeeper Pain. A la siguiente vuelvo a preguntar y el que sea rápido lo conseguirá. Y bueno, como es un 0 vs 0 y me apetece cogeros un mapa muy bonito, vais a disfrutar de Baluarte. ¿Cero Sí, versus ¿no? cero? Digo, 0 vs Terran. Sí, no sé, me dijo Oddbro que le gustaba este mapa y me dijo de los Pain que el Ley contra Zed también le gusta, así que. Contra quién me toca No, jugar. ese mapa no. ¿No? Una pena. No. Una pena, el próximo día. Pregunta el mapa que vais a jugar. Oddbrok, pon un puntito para un canal que te tenga, anda. Ver si ocupo. Bueno, bro, felicidades, vas a jugar un mapa muy grande. Espero que no duréis 2 horas la partida. Puto No se me demoras baluarte, ayer, tío. por favor. Puto baluarte, tío. ¿Os va el stream? A mí Vete, no me vete. va. ¿Cómo que nos va? Vete. Mira, A mí Gerle, te me vas a va. ir exactamente a mierda. Sí que funciona, yo lo veo perfectamente. Ay, yo qué sé. Lo veo negro, tío, todo. O sea, negro Control como si estuviera F5. offline. Bueno, Sí, sí, ya, bueno. ya lo he hecho. Y Control R para quitar caché y demás tontería. Todo. ¿Y lo ves negro? Sí. ¿Tuviste que tío? Joder. Sí. Hostia, pero no veo ninguno, ¿eh? Ah, ¿no ves ¿Qué ningún dices que stream es de negro? Twitch? No, no sé por qué. Por casualidad no tendrás una actualización pendiente de Adobe Flash Player o algo así. No, está todo bien. Bueno, pon un punto y te invito a la partida mientras lo intentas solucionar después si quieres, ¿vale? Vale, espera a ver en qué canal está ahí. En cualquiera de suplicero debería estar yo. Bueno, cualquiera. Ahí estás. El de entrenamiento es bronce y plata, he puesto Perfecto. ahí. Vale, pues de los Pain, bro, ¿preparados para jugar este ma bonito mapa? Dale. Sí, qué remedio. Bueno, os muteo y empezamos entonces. Good job a todos. Mucho. Sí, porque tiene un duro trabajo por delante. Y sí. Sí, más que nada porque el mapa es bonito. Pero sí, ya lo verán ellos mismos. Nos han muteado ya. Sí, ya están muteados los dos. Muy bien. En fin, muchas gracias, Geles, por cierto, por comentar la partida en los entrenamientos. No, hombre, si ya sabéis, Siempre viene bien. cualquier cosa de esa a mí me da igual. Cualquier partida es buena para Sí. aprender. Sí, siempre que tengáis cualquier tipo de partida, lo que sea, como si me pilláis un rato por el mumble. A lo Es que mejor os muchas digo que veces sí, a pides lo una mejor os digo que partida. no. Muchas veces pides una partida, vuelves a ver la repetición y lo que te digo, sí, ves que estás perdiendo más, pero tampoco sabes por qué. Dices, si yo estoy atacando con Rohachidra, lo estoy haciendo bien, creo. Y no, lo estás haciendo como el culo. Ahora creo que me estoy arrepintiendo de haberles puesto este mapa, pero bueno, me parecía tan bonito. Bueno, eso no. Da gracias que no me tocó a mí jugar este mapa. ¿Por? Porque tengo una pretensión a sacar ultraliscos contra Terran que te echaba aquí 25-30 minutos como está mandado. Pero si está bien, ultradiscos. Sí, pero 30 minutos de partida igual ya no te molan tanto. Bueno, después de lo del otro día ya. Ya vamos, como si nos tiramos aquí hasta las 4 de la mañana viendo cómo no le construye nexos al otro, o sea, ya, da igual todo, viva la madre superiora. A las 4 era eso, madre No, mía. hombre, no.
era a las 4, pero joder. Yo juraría que a las 4 estaba durmiendo en un séptimo sueño, por ahí, Gustavo. Sí, yo sí, no sé por qué, creo que también, Por ahí, no pero estoy bueno. Seguro. Gerles, tú y yo nos quedamos hablando hasta la 1:30 casi sí, por aquí. Pero así estuvo que... bien, fue una charla bien merecida, hombre. Sí, y luego el día siguiente, cuando estaba todo jodido de sueño, igual no era tan merecida. Va, pero bueno. Da igual. De hecho, en fin, me volví a escuchar el entero y demás, igual. Mejor opinión tengo ahora de él. ¿El disco dices o qué? Sí. Ah, me alegro, me alegro. Es verdad que también estaba por aquí Bosonel. Las risas fueron interesantes. Maldito Bosonera. Algún día Bosonera hablará y nos deleitará con su voz. Tengo ese sueño. Mientras tanto, bueno, David Lopen, que parece que va a abrir una salida a 15 gas. 15 gas en este mapa no está tan mal. Personalmente habría abierto a 14 Coman. Porque ¿por qué es un mapa enorme. 15 pool? ¿Oddbrock? No sé. Puede expandir perfecto. No sé. No tiene sentido menos en este mapa. Te interesa siempre la hatch y dices, pero bueno. Supongo que se espera algún tipo de cheese por parte de su compañero. Y volviendo al tema de los pelos, lo que decía, Reaper aquí puedes subir, tienes elevaciones por las que volarte, está bien. Pero con una expansión aquí tan fácil de proteger, un 14 Command o un Raxes Passing Gas, casi que te lo pide el cuerpo. Joder. Pero no, tampoco está mal, ¿eh? ¿Sería viable aquí hacer dos hatch antes de pool? Como... Sí. ¿Viable a nuestro nivel? Hablo siempre, ¿eh? Sí, yo creo que sí. A menos que por un casual un rival... Sí, porque el rival no tiene información de en qué base estás, tienes que scoutear las cuatro. Con lo cual el proxy como mucho te lo mete en torres en A. A ver, es viable, vale. Pero es lo de es lo de siempre. Es como si ahora David Lopin hace un 14 Command. Estoy seguro de que tiene más población aquí haciendo el 15 gas que un 14 Command. Porque no está acostumbrado a hacerlo. Entonces, acostumbrar a hacer casi siempre lo mismo. Aunque sea un poco menos económico, el 15 gas, después la pool y demás, es menos económico, pero lo sabéis utilizar. Sí, lo bueno de hacer es que la única variación que puedes hacer, entre comillas, es o 15 pool, 15 hatch o 15 hatch, 15 pool. O sea, el resto sí, viene a ser bueno, lo mismo. Sí, bueno, después un poco el gas y demás. Tema variaciones por dentro. Bueno, de momento vamos a ver un poco el scout por parte de los Pain. Debería estar chequeando ese gas. Debería ver esa hatchery que está terminando, la pool. Perfecto. Ahora mismo David Pain debería saber que es una pool rápida. Por cierto, cuidado con perder Overlords. De acuerdo. Y más al principio de la partida. Bueno, de Lopen... Duelen muchísimo esos. Sí, de Lopen ahora debería estar jugando bastante tranquilo. Está cerrado en su base, está protegido de cualquier tipo de ataque. Y ya colocando una fábrica para continuar con esa salida de 15 gas. ¡Ojo! Ahora mismo yo, personalmente, por el posicionamiento difícil de Lopen, diría que va a meter un par de barracones después de la fábrica. O algo así parecido. Si no, no tiene sentido que esté metiendo una fábrica tan lejos, porque no la puedes intercambiar. De hecho, no me gusta la salida que está haciendo. Pero bueno, eso era yo pensé que es... Bueno, si es que contra Zer igual no tiene sentido, pero... Igual de ponerlo ahí es por tener visión de toda su base. No tiene sentido contra Zer a este nivel... A este minuto, perdona. A este minuto no te puedo hacer mutas. De hecho, el que va a hacer un... Benlin Bash va a ser Oddbrock. ¡Va a ser un Olim por parte de Oddbrock! ¡Qué bonito! ¿En serio? Sí. Hostia. Pues sí, tiene pinta, tiene. Y Devil of Pain, ¿qué? ¿Por qué se está construyendo torreta de misiles en la natural al minuto 6? No. ¿Y en la main se está colocando dos? ¿Alguien me está explicando qué está pasando aquí? Miedo a mutas. OP. A ver, mutas te vienen al minuto 9, ruseadísimas. Y ruseadísimas es lo ves. 10, 12 no las esperes, claro. Normalmente. Y cada vez van más tarde porque la hatchery va antes y más en estos mapas. Antes de meterte torretas como un loco, lanza un maldito scan y ver lo que te viene. Dos, está metiendo un Star, pero está metiendo un reactor en la fábrica. No tiene sentido subirlo ahora mismo. No entiendo nada de lo que está haciendo, sinceramente. Pues Oddbrock está metiendo dos Evos. ¿Oddbrock? Pero, ¿por qué metes dos Evos después de haber sacado tan mala de Link? Si... No entiendo. Porque no quiere hacer un all-in. Es por miedo a que le ataque, por tener suficiente tropa, tener la Belín sí, es muy rápido pero no tiene mucho sentido. Pero, ¿por qué jugáis de manera tan aleatoria? Porque no scoutea, no sabe lo que tiene cada uno aún. ¡Bien! ¡Bien! Es que bien. Está clarísimo, vamos. ¡Bien! Gracias. Paco va aprendiendo. Eso es. Que le gana un diamante hoy, chavales. Felicidades. Sí. Sí. Bueno, mola más. Sí. 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 Tú también estás hoy pesado de Catacras, felicidades.
Y volviendo al tema, eso es, el scout es lo más importante y nunca lo hacéis. Y más links. Aparte de que yo creo que se la va a jugar con el Vanillin, pero bueno. Sí, pero ¿por qué tienes una doble bochamberquita? ¿Y por qué has metido una ronda de Zagnos? ¿Y por qué evolucionas al aire si estás haciendo un Vanillin Boost ahora mismo? No, es que no es un Vanillin Boost, ya te lo digo yo. Sí. Me ha puesto lo que quieras. ¿Y por qué Dilo Pain? A ver, otra cosa. Terrans del mundo. ¿Qué sentido tiene tener un reactor en el Starport sacando Medics al minuto 8-9 si no tienen ni siquiera el Steam y el escudo? He empezado a investigar. ¿Y tu cantidad de marines asciende a cuánto? A 8 marines. Hellions, tío. Vale, ahora os voy a hacer una pregunta. Minuto 10. Y de los Pain va a tener 60 de población. ¿Qué os parece eso? Ojo, que os duro que van las mismas, ¿eh? Está muy mal. Que la macro de Adria es mejor. Exacto. Y recordemos... Daniel Payne es un jugador que suele tener buena macro, pero esta salida no tiene sentido. Y esto es problema de la salida. Uy, me voy para donde no era. Está haciendo cosas que no debería estar haciendo. Básicamente, por favor, yo solo os pido una cosa, jugar con sentido, scoutear, y cuando scoutéis reaccionéis. Pero ahora mismo, la única razón por haber metido esas dos redes a Michiles es porque he visto un 15 pull hatchery, que es completamente normal, dentro de cabe. Y Odrock, ¿por qué está metiendo tanto banes? Al minuto 8, que los meta al minuto 10, que es cuando el Terran sale de base. Además, tienes un link a la salida de la base y le ves salir. Bueno. Por cierto, Gerles, con respecto al supply block, que veo que Oddbrock de vez en cuando se queda. ¿Aconsejas para mejorarlo ver alguna partida de un pro y ver más o menos en qué supply los mete o alguna forma de ir mejorando? Al principio no, sí, a ver, al principio te digo yo que va a ser 9, 16, 22 y por ahí. Sí, esos tres me lo sé. El problema es a partir de ahí o a partir de ahí, 5, cuando de te queden 5 o 6 de población empieza a meter, y cuando estás en 60, 70 de población mete cada 2, después cada 3, cada 4 y ya está. Y quedarte como cero, a lo mejor 10-15 por encima de población, a partir de que tengas 80 de población, pues estar 10-15 por encima. Y después ves subiendo el supply cap. Y básicamente no es eso, es mirar arriba a la derecha. Por cierto, Oddbrock tiene la friolera de 43 Thanos al minuto 12. No. Yo creo que ha metido la tercera muy, 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 muy tarde, Oddbrock, porque en este mapa ya tienes que partir de que el Terran o el Protoss va a hacer una natural muy, muy rápida, porque la tienen a huevo. ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las mutas? Lo peor es que está haciendo la espiral ahora. Y bueno, de Europain que ya sentando su tercera expansión, pero no sé. Ahora mismo, ¿por qué Odbro no está dronando sus bases? Tiene 43 Thanos, tiene 12 larvas, tiene que producir Thanos. Esa tercera no la puedes dronear en tu vida a este paso. Tiene muchísimo falta de Thanos. Bueno, de Europain que ya comienza el 2-2, ya tiene el Steam y el escudo acabado. Produciendo marines, tiene una fábrica en la que está produciendo tanques. De Europain tanques, lo cual es una noticia... importante. Hombre, ahora que las minas ya no son tan, ya no son lo que eran, pues empieza a ser necesario, ¿no? Sí. Bueno, yo creo... Yo no sé qué sería haciendo. Pero vamos, David of Pain, por cierto, ¿qué os parece el posicionamiento de la torre de sensores de David of Pain? Regular. Va, siendo sinceros, ¿qué os parece? En la tercera tenía que haberlo puesto. Exacto, en la tercera. O si quieres que te cubra aquí atrás por alguna peculiar razón, lo pones hacia la esquina. Yo creo que quiere que le cubra por detrás para que no le entren las mutas por detrás. Aunque bueno, teniendo torretas de misiles, las mutas dejan de ser un problema, no sé qué te las masen. Sí, torretas de sensores contra hacer no le veo mucho sentido al tema. Mutas ya vas a ser donde están tú, tranquilo. Y más que nada no vas a tener el tiempo de reacción necesario para repararlo. No sé, yo no la pondría. Más que nada porque lo veo como un objetivo goloso de las mutas. Uno más. Y son 125. ¿Cuánto cuesta la torreta de sensores?
Bastante. 125, 125, si no me equivoco. Ok. 125, no, 125, 100, mira. Más barata en gas de lo que me pensaba. Histeria dice que están OP. Ah, no, si, está, si pueden estar lo OP que tú quieras. Pero que ahora mismo contracepa, ¿para qué narices la quieres? El Histeria sí que está OP. Para las mutas. Claro. Yo no lo veo, yo no lo veo mal, ¿eh? Vale, pero ahora mi pregunta es, ¿qué radio tiene esta torre de misiles? ¿Medio palmo? Es que está un poco mal puesta, eso sí, pero... Vale, ahora yo te hago la siguiente pregunta. Los dos coincidimos de que cuanto más cerca del borde está, mejor, ¿no? Sí, también te la pueden petar fácilmente, eso está ahí. Claro. Pero ¿y si la pones...? Yo qué sé. No sé, yo personalmente contra hacer la torre de sensores no la veo una necesidad. Hobbit lo que hace es poner la torreta de sensores, pero claro, es que es muy seta. Se pone también al lado de la torretita. Es verdad. No, Hobbit. El mismo lo dice también un poquito. Sí, es bastante pasivo. Sí, pero oye, le funciona. Y de hecho, ¿por qué? Porque tiene uno más. Lo que hace es chaparse con bunkers, hasta incluso la tercera, incluso la cuarta, ¿sabes? Sí, si lo pone en medio, entonces es más fácil de defender esa torreta de sensores. Sí, de hecho, Dilo Pinch tiene el problema de siempre. Ahora mismo le sobran curros. Pero además muchísimos, ¿no? Sí, está en 80 y pico. Porque veo que curros. En todas tiene... Vale. No tantos no, en 90, perdón, en 90, 90 92, curros. 92 vale. Curros. Le sobran unos 20 curros. Así, al principio. 10 los... 10 me los da a mí, 10 los tira y ya la... Ah, y como entonces, si le da los 20, los 20, los 20 a Outbrook. Bueno, 10 a Outbrook y... 10 a Outbrook, 10 a ti y el resto los reparte como quiera. ¿Ha investigado algo de mejoras? ¿Quién? Osbrook. Sí. Uy. Ahora te lo pongo cuando acabe el engage. Que por cierto, esto de pasear en el creep no mola. Y por cierto, vamos a ver un engage aquí de Terran versus Zed. Esos tanques que pueden ser pillados por un lateral. Y de Velopain que se va a ver obligado a micrear a la mejor de sus fuerzas. Vamos a ver cómo consigue hacerlo. Atentos al stream, que vais a ver algo inédito. ¿Sabes? Mira, por no está mal el clip, ¿no? Está de puta madre. Ya. Qué bueno. Y... No, no, mira, mira arriba en la base de drop pay. Sí, es que son mutas, ¿no? ¿Cuánto marines está produciendo Bill Payne? 10. Vale, adiós mutas. 42 Starlings que van a morir ahí como... Como perros. Como a ver, hay un truco. Cuando el rival te está haciendo mutas y tal, te dedicas a masear marines y minas y gana la partida. En el sentido. Aquí ahora mismo Dilopain tiene mucho miedo. Debe de poder construir barracones adicionales. Incluso puedes devolver algunos marines de la main, del ataque, los devuelves para atrás. Bueno, es que estas mutas tampoco podrían hacer tanto si el OPN es capaz de acumular marines y no suicidarlos, que es lo que está haciendo aquí con las medics, está perfecto eso. Ahora mismo el OPN tiene que eso, focusar edificios y hacer el máximo daño posible con esto, para o bien o forzarle a devolver o hacer un trade base. Dos. ¿Qué velocidad de matar edificios tienen las mutas comparadas con marauders? Pues los marauders se los comen y las mutas las hacen menos cosquillas. Uno. Vale, ¿quién gana? Marauders, perdona. ¿Cómo no se hace entrada de base con mutas? No tiene sentido. Por las cierto, mutas son más bien para matar a los curros, ¿no? Sí, exacto. Es más que entrada de base suelen servir para eso, para hacer un daño económico muy grande e irte. De hecho, estas mutas a la que Dilopain consigue acumular marines y no suicidaría a ganar. Y mientras tanto, Dilopain eso, tiene que empezar a matar expansiones adicionales que tenga el CER. Ahora mismo el Dilopain se ha defendido el ataque, 115 por acción a 42. Sí, sí. Hombre, por el lado positivo de Dilopain se ha quedado con menos curros, ahora tiene mejor. Es 40-115. Por cierto, en el sistema de trade bases, una pequeña regla que yo suelo utilizar. Mando una médico o un marine estimeado a dar vueltas para buscar las bases en las que tiene cosa, ¿vale? Es decir, información, no quiero estar matando larvas ahora mismo. Puedo dejar un marine matando las larvas. Quiero estar matando edificios importantes con todo mi ejército. Normalmente lo que hago es, una vez la base está saqueada, como en este caso, dejo un marine a lo mejor matando los edificios y el resto se va volando en direcciones completamente opuestas hasta que lo encuentro y entonces reúno tropa. También se pueden utilizar escáneres, ojo.
Pero bueno, ahora mismo Oddbrock está bastante perdido en esta partida y de los pin debería hacerse con ella muy fácilmente. Así que en breve deberíamos ver ese GG well play. Un Terran que se hace con la victoria en este entrenamiento de hoy. Y buenas, Segros, ¿cuánto tiempo se invierte? GG, gente. GG. Igual play, tío. Ha estado bien la partida. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Bueno. Primera cosa, Dilopen. Y demás. Dilopen, tenías 92 curros. Ajá. Sí. Vale, sacrifica 20. Ya. Gracias. Más curros, menos ejército. Eso es. De los Pain Oddbrock, no me ha gustado nada vuestra salida. He visto cosas aleatorias y después lo vuestro. Sí, yo la he liado un poco al poner esta por tan pronto. Sí, y las torretas sí, tan bruto que narices se te supone que te defienden. Y Harjumpla, estás haciendo un ruido con el micro. ¿Soy yo? Sí, creo que sí. Perdona. Ahora lo veremos. Pero perdón. Yo creo que sí. Nada, tranqui. A ver, Developing, dime, ¿para qué querías esas torretas de misiles tan rápido? No sé. Siempre he jugado al Inva de Muta, entonces me esperaba un jarras de mutas. Vale, ¿a qué minuto llegan las mutas? Pues la verdad es que no estoy seguro. Vale, ¿tú crees que una muta te va a llegar al minuto 7? No sé, no. Vale, ¿y por qué plantas las torres de misiles al minuto 6? Las mutas a dos bases, yendo a mutas directo sin sacar nada de tropas super olín, al minuto 9, 9 y algo, más en este mapa que más grande, ¿vale? Y mutas normales te llegan entre el minuto 10 y el 12, normalmente tira para el 12. De todas maneras, creo que puse solo una, ¿no? Por línea. ¿Cómo que una? Al principio solo. En la natural pusiste una y en la main pusiste dos. Vale. Dos. ¿Por qué no me ha gustado tu salida? Bien, tu fábrica va demasiado rápido para meter un star por detrás con medics. Ahí, sí, ahí. No, simplemente quería... quita la fábrica y mete barragones adicionales. Ya, no, iba a meter racks, fábrica, después dos barragones adicionales y la bahía de ingeniería. Lo que pasa es que al final no sé por qué he metido el destapo. Vale, y de todas maneras la fábrica tan rápida no sé para qué la quieres si no vas a sacar de ahí Hellions. Ya, es que en otras ocasiones sí lo hago. Ah, vale. Pero no colocando la fábrica tan lejos como la has colocado, no tiene sentido sacar Hellions. Ya, pero no... Es que no iba a sacar Hellions, no sé, la he hecho vale. Ya por... Siempre lo pongo igual. Dos. Como la mayoría de las veces. Eso mejóratelo, intenta... Fíjate que tenía 60 de población al minuto 10, es muy poquito. Tienes que llegar a los 100, 80, 90 si me apuras. Y 60 no, tenías 10 marines. Y el Steam y el escudo te ha llegado muy tarde. ¡Oddbrock! ¿Cuántos tánganos crees que tenías cuando te has cogido tu tercera expansión? Poco. Vale, ¿por qué? Muy poco. Porque soy un fucking genio, se me olvidan las rondas de drone. Vale. ¿Por qué has sacado tantos links al principio? Buena pregunta. ¿Sabes por qué estoy acostumbrado a sacar tantos Zerlings? Porque normalmente la gente me juega mucho a Lolin y necesito bichos para defenderme. ¿Terran jugando a Lolin? Sí, sí. Pues, o sea, no sé contra qué Terran juego yo, que me juegan todos los Terran a macro, compañero. Todos. Yo, todos los Terran últimamente que me he cruzado, todos. Dos Ras, tres Ras, cosas así. Entonces, la manía que se me ha quedado. No, tiene excusa, no es una excusa, vale. Pero es por eso. Os voy a decir un comentario de un compañero que me ha parecido muy acertado. ¡Scout! ¿Qué información? Un link fuera de la base viene bien. No teníais nada de información del rival. Es lo de sacrificar el superamo, ¿no? Exacto, mira. Sí, tienes sí, un link a la salida de su base. Si necesitas sacar tropas, la sacas. Y más en este mapa, que tienes un siglo de tiempo de reacción. Tienes un Overlord que lo suicidas en su base. Ves una expansión. Ves cómo está jugando. Dices, pues saco Zanganos. De Spain, por tu parte, más de lo mismo. Ves que no hay ningún indicio de mutas. Pues te olvidas de las torretas y sacas marines. Vale. Más que nada porque cuando te has sacado la primera medic, tenías 8 marines. Y créeme, no es un buen drop eso.
No tenía ni Steam ni escudo. Eso sí, David Payne, después tu macro la has mejorado bastante. Así que al principio la salida, sabéis que tampoco me preocupa tanto que la hagáis mal, pero sí me preocupa que no scoutéis. Vale. Entonces, vuestro fallo es que no habéis scouteado. Entonces, Oddbrock, tema de drones de rondas de droneo, métete en la cabeza, es fundamental. Ya. Sí, ya lo sé que son clave. También podrías haber abierto aquí con Hatch primero antes de la pool, pero bueno, eso ya tampoco tal. En este mapa sí, y en cualquiera. Pero bueno, no pasa nada. La tercera incluso la puedes plantar un poco antes. No sé en qué minuto la planto exactamente. Si te digo la verdad, ni me he fijado. A partir del 10. Con Más partir o del menos. 10, no, no Vamos, sé. a ver, tampoco es tarde, pero que la He puedes pensado plantar al que minuto iba 6 de si tarde. quieres. He pensado que iba tarde. Si te soy Vale. sincero, he pensado que iba más tarde de lo que me has dicho. ¿Y con Pensaba que los iba links, correcto? sobre el 13, 14, No, pensaba que iba ya. creo que le han metido un pelín, a lo mejor 10-12, ojo, que ahora me estoy comiendo. Es posible que sí, porque no, a lo mejor sí ha sido el 13 que ha sido cuando el Spain la ha plantado. Los dos lo habéis plantado un poco tarde después. El engage ha estado muy bien por parte de los Pain. El micro, felicidades. Deberías de estar Gracias. satisfecho contigo mismo. Dos. ¿Qué ha pasado con los tanques en ese engage? David of Pain. Pues que no me esperaba que me hiciese eso y han Volado. sucumbido al enjambre. Te has spameado, ¿no? Pues los tanques siempre van con el ejército. Y si los tanques son lentos, el ejército va detrás de los tanques casi. Todo cual formación, ¿vale? Y limpiando el creep y Vale. demás. Tenéis que ir más juntos en ese sentido. Si tienen los tanques en Parla y los marines en otro lado, pues vas a morir. Sí, ya. Igual también fue que los movió cuando estaban montados y empezaron a mover los marines mientras se desmontaban los tanques y se movían. En ese espacio No lo se sé, cogieron la mucha verdad. distancia. Pero bueno. El caso es Oddbrok. que quería posicionarme y al final pues me ha venido por detrás y no. El engage por tu parte de Oddbrok ha estado muy bien. No sé, he visto que había tanques. No sé si había 4 o 5. Sí, los he He matado contado rápido. así rápido, he contado 4 o 5. Y cuando he visto que se movía Marauder hacia adelante, digo, voy a intentar pillar los tanques. Digo, a lo mejor se va a quedar atrás. No pensaba que se hubiera quedado atrás, ¿eh? Pero claro, ya cuando le han rodeado los Zerlings, creo que se han plantado, pero no estoy seguro. No, pero lo has Pero hecho muy bien ahí. no Yo habré creo que más. el fallo ha sido más bien que tenías poca tropa comparada con tu rival. Y mejoras no sé qué tal ibas. La idea que yo he tenido en ese momento ha sido intentar atacarle con las mutas a lo que sería su base. He visto que tenía tres torretas, Sí. había muchas mutas suficientes. Digo, si Devil está mirando al Army, que va a ser lo que seguramente esté mirando, digo, no se va a dar cuenta de reparar las torres, digo, las mutas pueden hacer pupa. Lo que pasa es que pensaba que los Zerling y los Vanes iban a poder ganarle en el engage principal, pero no han podido. No, no pueden. Y más cuando el rival tiene Marine Marauder, es un ejército muy bestia que no puedes lidiar si tienes poco Sí, bane. ya Y me he dado piensa que la cuenta. muta se ocupa mucho por las dos. ¿Qué velocidad de ataque tienen las... Bueno, ¿qué velocidad de destrucción de edificios tienen las mutas comparadas a Marine Marauder con Steam y Medics? Bajísimo, Vale. bajísimo. Vale, Creo que no sí. hace falta que te diga que hacer un trade base con esas características es ridículo. Sí, pero ya digo lo mismo, digo, si se queda, digo lo mismo, Devil no sigue atacando, digo, no va al tra de base, intenta volver atrás, digo, me da tiempo a recuperar los Zerling. Y recuperar los banners e intentar atacarle, pero ha seguido para adelante. Y cuando he querido darme cuenta, ya ni me quedaban mutas, ni me quedaba army, ni nada. Se me escapan unos cuantos drones a lo que iba a ser mi cuarta, Sí. pero cuando he visto que ha tirado el scan, digo, vale, ya me la he visto, ya no me da tiempo a hacer nada, ya se acabó. Sí, de hecho, entrada de base era 100 de población a 40, una cosa así. Otra cosita, entrada de base es de los Pain. Si te están haciendo entrada de base con mutas, acumula marines antes de pegarte y produce minas. Vale. Ahora que he producido tanques, aunque han sido No, pocos. no, te digo en el hecho del tra de base, porque el tanque no te va a servir para nada en el tra de base. Ya. Pues tío, la mina, no, ha estado muy bien el tema de los tanques, de hecho me ha sorprendido. Y buena Segro, de nuevo. Y otra cosita en ese sentido, nada, que la partida es eso. Tenéis bastantes cosas que mejorar, Dios Pain la macro la has llevado bien al final. Por tu parte, Oddbrock, no tan guay. Te falta un poco de producción, sobre todo de trabajadores al final. Al principio, perdona. Y ya está, y por lo demás, por favor, scoutearme. No me juguéis a ciegas, es malísimo. Jugar con la succión de que. Con la. Dios, ya lo diré algún día bien, pero vamos. Jugar pensando lo que te va a hacer el rival porque te lo hacen los demás, no me acaba de convencer, sinceramente. No, yo uno de los scans que he lanzado estaba ya evolucionando, me parece que la guarida.
y he visto Link y Vani y no he visto ningún edificio más. Y entonces, bueno, pues como ha hecho, lo ha puesto en la natural. Pero al ir a Link Vani, me imagino que iría a Mutas. Vale, pero ese scan los lanza al minuto 7 y medio Sí. y ya habías plantado las torretas antes. Ya. Previsor, ¿eh? Sí. Pues en ese sentido, por favor, lanza el scan un poco antes. De todas maneras, ese scan no se suele gastar y se suele gastar al minuto 9, ¿vale? Vale, yo Porque estoy haciendo una generalmente salida las salidas normal, si te normal. llegan las mutas al minuto 9, tienes suficiente marine para defenderlas sin problemas. Es por ello Ya. que el scan se lanza al minuto 9, ves que ha evolucionado, ves lo que tiene La y base a de partir de ahí datos lo de haces. virus ha sido actualizada. Yo lo lanzo a 6 y medio en el tercer scan de la Bueno, ME. La verdad es que esta vez me ha atrasado. Sobre vamos. todo para. Porque como no hago scout, lo lanzo en el tercer scan porque así veo su juego también. Vale. Si está haciendo cuca, si no está haciendo cuca. Harjunflas, micro. Cuidado. Harjuflas. No, no, ahora soy yo. Si el que tiene el primer grillo es débil. Pero vale. Lo No, no, eras tú. siento. Siento. Nada, tranquilo, tranquilo. Pobre hombre. Bueno, no pasa nada. Vale, por lo demás, la partida, bueno. Si tenéis dudas, adelante, preguntar mientras creo un siguiente mapa, que esta vez espero que sea un buen mapa. No. Hombre, el split me cuesta con lo de los banners y eso. Pero ya Pues te digo, creo lo que has este hecho split guay. se te salió muy muy guay, ¿eh, débil? Sí. Vale, a partir de ahora, ¿quién quiere jugar la siguiente partida? Yo Volvemos a querría. reiniciar el contador. Yo también me apunto. Yo Me quiero. tú. Vale, he oído a Asdrid, a General Billy, a Mr. Rock, a Skyland. He visto bastante gente, me ha dicho cosas. A mí. Y Leck también. Bueno. Yo quiero. Bueno. Te entendimos, La gracia tranqui. es que yo también tengo que querer que No. juguéis. Vale. Haré unos entrenamientos de bronce y plata y no querré que juguéis. Antes de nada, Yo también quiero jugar. 4 versus 4, good luck. Bueno, voy a hacer una pequeña lista de la gente que quiere jugar. Asdrid, General, Leek, Mr. Roak, el señor Skylan. ¿Y quién más me ha dicho que quiere jugar? Solraco. Bien, el señor Solraco. Bueno, jugué ayer, que juega Va, alguien no que pasa nada. jugó ayer. ¿Alguien más quiere jugar? Va. Nada, que si me toca contra Solraco, al menos tengo Están un las contra inscripciones Protoss. abiertas. ¿Nadie más quiere jugar? Yo. De repente ya he jugado. Ponme a mí. Vale, super chicho. Perfecto. Uno más, super. ¿Alguien más aparte de super? Guaca. ¿Vamos a jugar un TCT de 10? De 10? No, tranquilo, tengo otra idea. Vamos a hacerlo de manera. ¿Cómo elijo yo el jugador de esta partida? Os hago una pregunta y el que la conteste bien. O lo hago de manera aleatoria. O una y una. Pregunta. Bueno, una pregunta. ¿Qué os Sí. parecería justo que la pregunta fuera sobre el match anterior para ver quién ha estado prestando atención? Yo no Sí. estaba, yo me desconecté un así que eso me deja por fuera. Bueno, Me no había pasa nada. desconectado unos minutos. No pasa nada, a lo mejor la pregunta la podéis responder con la lógica. Y no os preocupéis. Hay una pregunta que la voy a elegir. Una persona la voy a elegir por pregunta y la otra persona de manera aleatoria. Y Egrok, no se te oye. ¿Tú quieres jugar, Egrok? También te meto en el sorteo, tú tranquilo. Vale, pues vamos a meter también a Egrok. Vale, vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguien me podría decir? Bueno, no, vamos a hacerlo justo. Que escribirlo todos por el Mumble, ¿vale? La respuesta. De esta manera sé quién la ha escrito el primero y no hay trampas. Uy. Así que, tin, 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 tin. El número aproximado de trabajadores que tenía Dale of Pain. Dios, Vale, ha tanto ganado un mucha Mr. tierra. Roak.
El número exacto era. Exacto, eran 92. Ya. Y yo he dicho aproximado. Joder, pero exacto, es mucho mejor que aproximado. No, no. Sol Draco, no eran 92, eran 93. Bueno, tenía 92 en Montel que yo le he enseñado, pero bueno. De todas maneras, tenéis cuando que aprender. Cuando yo los he mirado, eran 92. Sí, cuando yo lo he puesto en 92. Tenéis que aprender una cosa, ¿de acuerdo? Me da igual la exactitud, lo que me importa es el que tengáis un concepto detrás, pero bueno. 90, está muy bien. Felicidades, Mr. Roak. Eres el primer participante. Muchas gracias. No, hombre. Ahora ya solo queda hacer de manera aleatoria el otro. Así que lo voy a hacer por random.org, para que veáis que no hay trampa ni nada. Mr. Roak, eres Zer, ¿verdad? Sí, juego Zer. Que Dios os ampare. Ah, sí, tranquilo, si vas a acabar saliendo. Uy, madre. No, 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 lo digo porque va a acabar siendo un Zer contra Zer, es que lo estoy viendo. Bueno, yo quiero jugar contra el Zer. Bueno, a lo mejor te toca, a lo mejor no. Todo es demasiado random. Ay. Yo quiero. Bueno, saldrá lo que salga. Vale, pues repaso la lista de participantes por si alguien se quiere meter. Asdrid, General, Lect, Skyland, Solraco, Zuper, Egrog. ¿Me falta alguien por meter? Creo que no, ¿no? Dale, comencemos con la... Vale, lo voy a hacer tres veces, ¿de acuerdo? Después de haberle dado a la lista tres veces, el que quede en primera posición va a ser el que va a jugar, ¿de acuerdo? Ok. Primera vez ya está realizada. Voy a darle a la segunda vez. Y ahora voy a poner un zoom para que todos lo leáis sin ningún tipo de problema en el stream. La primera soy yo. Qué gracioso. La segunda quedó Skyland. La tercera, ¿quién va a tocar? Chicos y chicas. Chan, chan. Chan, 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 chan. ¡Wey! ¡Asdrid! Te dije que estaba viendo un Zer contra Zer. Te lo dije. Y yo te dije que jugarías tú, y no me he equivocado. Oh, yo quería. Asdrid, cede tu puesto. Que me lo sea, no, que soy el segundo. Asdrid, sí, pull. El próximo día estar más atento a esa pregunta de teoría. El día que me veas hacer un six pull se acabará el mundo. ¡Bien! Hazlo. Tengo ganas de que se acabe, a ver qué pasa. Oye, hay gente que quiere vivir esas cosas. Bueno, que vivan en el cielo. También tienen su derecho, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. O en el infierno, o en ningún sitio. Pero total. Es la última persona en el planeta que diría yo que tiene ganas de que se acabe el mundo. No funcionan muy bien los Sixpool de todas formas, ¿no? No, no. Dice la Lucifer. Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor Sixpool con pincho. Si el no, six... un 8-pool o 7-pool. Pero un normalmente, six pool... si Sixpool yo lo he visto hacer contra 14 commands y son interesantes. Si haces abajo. A ti ahora no ha ido bien hoy. Ya lo vimos en la final de la serie. Por eso. Vale, Asdrid, Mr. Rat, ¿listos para este supermatch? Sí. Listos. Bueno, pues muteamos a los players y empezamos. A Mr. Rat se le dio mucho ruido, tío. Ya, bueno, ahora ya no se le oye, ya está muteado. Así que no os preocupéis. Ya nos preocuparemos después de la partida. Y bueno, esta vez he cogido un mapa más normal, también el nuevo mapa de ladder para que os acostumbréis a él. Estación espacial EET. Zer vs Zer. Los dos nivel 31, la misma foto, plata. Sí, parecen dos pequeños clones. Y bueno, ya tenemos ya los players que ya se están empezando a saludar, así que vamos a empezar a hacer las introducciones respectivas. Parte inferior derecha, spawnando como el Zer de color rosita. Nada más y nada más. Bueno, nada más y nada menos, mejor dicho. Asdrid, en la parte superior izquierda, spawnando como el Zer de color azul. Mr. Roak. Y recordemos el mapa. Mapa de dos posiciones, nueva temporada de ladder. Puede estar interesante.
personalmente, en este mapa en Cerberus Ster, yo saldría un 15 pull, 14 pull a lo mejor. Ya que al ser dos posiciones, sabes que el rival te puede hacer un 6 pull porque sabe dónde está. Entonces, para no jugármelo a lo que sea, haría una salida un pelín más defensiva en ese sentido. La distancia entre las bases es más o menos grande. Vas a poner entre mediana y pequeña, mejor dicho, pero... Y bueno, el problema de eso es que no tienes rampa, con lo cual a la defenderte es muy difícil. ¿Por qué? Porque como hacéis muchas veces, soléis, en Cerberus Ster soléis coger un par de bendings y los ponéis encima de la rampa para que cuando suban los links del rival estallen. En este mapa no lo podéis hacer ya que el rival los va a ver. Con lo cual a la hora de defenderse tienes ese pequeño problema. De todas maneras, hemos visto cómo esos tanos se han cruzado por el mismo map, pero no se han scouteado. Ambos jugadores... ¿Qué? ¿Qué es esto? A ellos les pones mapas buenos y a mí me pones... ¿Qué pasa? A ellos les pones mapas bonitos y eso, a mí me pone toda la morralla. ¿Que no te gusta? Es que así podía hacer una... podíais hacer una partida macro. Bueno, vale. Pero no habéis aprovechado. Tranquila, a mí tampoco me gusta ese mapa. Dentro de cabe. No lo he jugado nunca, creo. Tranquilo, bro, que el próximo día jugarás en un mapa peor, si... Aquí no te lo ves por eso. ¿Algún mapa que no te guste, para saberlo? No, no te voy a decir mapas que no me gusten porque me lo voy a poner luego. Ah, vale, Kiki, vale. Si alguien se entera un mapa que no le gusta a otro, que me lo comente, ¿vale? Cuando juegue yo me gustaría jugar Fruitland. ¿Fruitland? ¿No te gusta otro? Sí, Fruitland sí. Fruitland, ah, ¿te guay. Gusta Fruitland? Entonces no tendrás ningún problema que te lo ponga, entonces. No, ahora me da igual. Ahora me da igual, putea a los Terran asquerosos, a mí, ¿no? ¡Hala! Joder, qué Batman era. Chau, ese, mi madre. Mira traidor cómo habla. Ya ves. Bueno, por cierto, las salidas hemos visto como... Así te ha empezado con una pull un poco antes de la Hachi, con lo cual la Hachi va a caer más tarde que su rival y el rival ya está construyendo la su Queen. Skyland, sí, los YouTube, sí, ya sé que los tengo que subir, perdón. Pero es que esta semana me ha resultado imposible en temas de tiempo. Porque el problema es que aparte de subirlos tengo que medio editar, poner la imagen y demás, que es una tontería de tiempo donde cabe, pero es un tiempo del que ahora mismo no disponía. Espero que este fin de ya poderlo subir sin ningún tipo de problema. Que he estado de exámenes y cuesta. Una idea que se me acaba de ocurrir, pero no, no sé. Proxy Nexo y meterle cañón, ¿eso se ha visto alguna vez? No. No tiene sentido. ¿No tiene sentido? No. Para empezar, el... Ah, le construyes un Nexo, ¿vale? ¿Sabes que tienes que llevar una Mother Sikora hasta ahí, verdad? Claro, claro, ya. Pero... El Nexo tiene que acabar. La Mother Sikora tiene que llegar y con energía. Y antes de enamorarse tiene que construirse un núcleo cibernético. No sé. ¿Está pronto? Y entonces el otro ya tendrá para petarte el nexo. Sí. Lo que sí que sabéis, se veía al menos en WoW, ahora en Hots no lo he visto, era el Rusia Planetary Fortress. Sí. Que por cierto, es completamente inútil si el rival es inminente avispado, ¿vale? Este Roar se bloqueó. Sí. Por cierto, para lo que no sepáis, es que es un rush de planetary y consistía en construir una planetary cerca de la base del rival normalmente, ya que el Terran cuando construimos el curro da vuelta se lo podría matar, y construir una valla de ingeniería, levantar el centro de mando, colocarlo al lado de la main del otro y morfearlo a fortaleza planetaria. Había un pequeño truco dentro que era cargar curros en el centro de mando para al aterrizar poderle reparar hasta que acabase la planetaria. Bien, alguien pero que ese, no sea ese, pero esa estrategia no tiene muchas fallas de... O sea, realmente es más el riesgo que el beneficio que puedes obtener. Y tanto que hay riesgo. ¿Me podrías decir, por ejemplo, algún riesgo o una forma muy sencilla de parar la estrategia? ¿Hablando de Terra contra Terra? No, da igual. Contra cualquier raza. No dejándole si plantarla. Fuera, sí, exacto. No, exactamente. Pones una unidad debajo y ya está. Sí, pones una unidad a seguir el centro de mando volando y ese centro de mando no se planta. Y ya eso es un GG, porque exacto. Sencillamente el tiempo que, como no pudiste aterrizar, ya tienes que rendirte, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Claro, por eso también se llevan bastantes curros y se intenta matar eso, pero bueno, definitivamente la forma de pararlo es eso.
No, pero es que por eso, ese es tiene mucho fallo. Incluso si lograse llegar a plantarlo, el tiempo que tarda de mover esa unidad planetaria hasta la otra base, tendrías tú suficiente, pudieras tener tú los de. Si tuvieses escauteado, te hubieses dado cuenta y podías repelerlo con Marín o con otras cosas. Si te acabas la fortaleza planetaria, con Marín no la matas, ¿eh? Porque tendrás 6 no, si te ocurre pero en el aire. No, no, pero. Ah, en el aire. Pero, hombre, pero claro que si la escauteaste y te diste cuenta. ¿Tiene tanto fallo esa estrategia? Sí, desde luego. Sí, fallo, sí. Sí, no es una estrategia válida, pero que hay alguna vez que se ha visto. Y es peculiar porque es sorprendente hasta donde ya la imaginación de algunos. Por cierto, vemos como Mister cogiendo ya el gas. Digo, cogiendo gas, cogiendo ya la tercera con el doble gas. Raro. Ambos jugando muy tranquilitos. Me gusta Asdri, que tiene doble bochamber. El rival también la tiene, pero no la estaba utilizando, por eso no la he mencionado ahora mismo, la tenía como wall. Bonito wall, por cierto. Muy interesante ese tipo de wallos. Joder, me tiene un hipo. Lo que os comentaba, este tipo de wall, de muro, es muy interesante en server social. Tener aquí las queens, evitas ataques de Bellings y tienes una espina detrás. En cambio, Asdir te está mucho más abierto a cualquier tipo de rumba y de contraataque. Bueno, vamos a ver como unos un suicidio de Asdri, que bueno, tiene ahí unos Bellings, a ver si los decide ocultar detrás de la línea general. O por el contrario, va a hacer el suicidio, que vamos a ver en breves en stream, de suicidarlos. No preguntéis el sentido de ello, pero bueno. Sí, sí, yo también tengo esa cara cuando lo he visto. Mientras tanto, Mr. Roach, que ha decidido utilizar unos links que tenía por ahí en el mapa para jarrasear la tercera de Asdrid, consiguiéndola matar. Un duro golpe sin duda, y ahora es Asdrid el que se ve forzado a hacer un contraataque. Y Mr. Roach con 82 de población, minuto 10, bastante bien, sorprendente por su parte. Y Asdrid que está en 66 de población. Pero es que me sorprende de Mr. Roach porque él duró prácticamente 40 segundos sin hacer nada. O sea, fue una pausa que tuvieron, que tuvo él, que yo pensé que iba a aprovechar este Asdri. Sí, tuvo una pausa bastante larga. Hace unos par de minutos atrás. Dejó de producir, no hizo nada, la línea quedó en cero. Sí, vamos a ver cómo Asdri consigue snipear ahí esos links que van directos a por una queen. Y es posible que se cure en la main si Mr. Roach no tiene suficiente cuidado. Esos links, sobre todo, la función que van a tener va a ser intentar focusear otra vez la queen de la main. Conseguir matarla será un duro golpe de nuevo. Y sobre todo, ver, scoutar un poco, ver si hay una espiral o algo más. Mientras tanto, Asdri debería aprovechar para plantar su tercera expansión y producir alguna unidad de ejército adicional para el contraataque y zánganos. Ay, ¿por qué no la mata? Tranquila, se ha dado cuenta del pequeño fallo y ha vuelto a por ella. Ha dicho, ¡ey! ¿Tú no te escapas hoy? Sí, ha dicho, ¿por qué no la mat? Sí. Murió. Bueno, fijémonos, la mejora es 0-1 por parte de Mr. Roach, así que ahí tiene una pequeña ventaja. 1-1 investigando el 2-2 y la speed de las cucarachas, algo bastante importante. Número de trabajadores para ambos players, Mr. Roach con una ventaja de 16 trabajadores. Es una ventaja bastante alta en Zerus Uster, lo que significa que si eres capaz de defenderte las agresiones del rival, tienes todas las papeletas de ganar la partida. Así que Asdrid ahora mismo está en una encrucijada. Herles, lo de expandir el Kree en Z vs Z, ¿cómo lo ves? Depende de a qué estás jugando. Yo personalmente considero que expandirlo entre tus bases está muy bien. Y si lo quieres expandir un poco más y estás jugando a cucarachas, me parece bien. Si por el contrario estás jugando a mutas, yo no lo expandiría. Porque beneficias al rival, porque con mutas utilizas links que tienen una speed muy alta. En cambio, jugando a cucaracha, que es un juego cucaracha hidra, te interesa tener el creep para que se movilicen rápido entre tus bases y poder defender ya que son menos móviles. Cada vez se ve más el tema de ir expandiendo el creep y demás. Antes se veía muy poco, ahora se empieza a ver más. Yo personalmente lo expandiría. Y sobre todo jugando a cucaracha. Bueno, vamos a ver cómo Mr. Roach ya está plantando su edificio de fosa e infestación para poder continuar con ese tier 3. Mejora de espilla la tiene acabada y le faltaría a lo mejor la mejora de la guardia de hidraliscos. Y mientras tanto, Asdri, que tiene una oportunidad de oro para mandar esa cuarta hatchery que se está construyendo delante de sus propias narices.
Ahora lo que tenemos que ver es cómo se ha conseguido recuperar económicamente Asdri. Fijaros que ahora la cantidad de trabajadores que tienen ambos players son muy parecida. El 62 a 61 está muy bien. Ahora mismo el único problema a lo mejor es la diferencia de población, que poco a poco se debería ir acortando, ya que Asdri te está teniendo mejor macro, se le empieza a acumular menos el mineral. Fijaros el mineral y el gas que se le acumula a Mr. Rock comparado con el de Asdri. Eso es, fijaros también las larvas quietas. Asdri en este sentido la macro está yendo mejor. Es por ello que siendo yo Asdri, lo que haría sería esperarme hasta el 200-200 y atacar. ¿Por qué? En un juego de cucaracha versus Hydra nunca sabes cuándo atacar, pero sabe Asdri que lleva la ventaja en mejoras, por lo cual yo me esperaría hasta tener esa ventaja completada. Es decir, sabes que vas una mejora por delante del rival. Cuando llegues a un 200-200, el rival como mucho va a estar en un 200-200, con lo cual no puede tener más tropa que tú. Pero en cambio tú sabes que tienes una ventaja de mejora. Por eso yo atacaría ahí. Porque atacar ahora puedes perder porque el rival pueda tener más tropa que tú. Digamos que el juego pasivo en ciertas veces es bueno. Ahora mismo Asdri, que creo que se ha equivocado de edificio y está plantando otra guarida hidralisco adicional para tener un total de 3. En vez de un foso de infestación, con lo cual no va a poder continuar con ese 3-3. Y la estrategia que estábamos pensando se nos ha ido. Y bueno, detalles importantes que deberíais de empezar a tener. Este de Mr. Rock, la posición de las cucarachas, sabe que el rival le puede entrar por esta rampa, con lo cual sus cucarachas están en una formación de arco muy buena. Sigamos a ver el engage. ¿Quién saldrá el victorioso de esta partida? Ahora mismo deberíamos de verlo. Solamente por el arco le van a meter. Debería. Eso es. El problema está en la sidra. El arco es muy importante, ese posicionamiento de tropa. Adri no lo tenía tan bien como su rival. Él ganó con la mejora. Me acordé de eso. Una partida que eché a hacer contra hacer en este mapa también. Arco mejor que el rival y ganó. Eso es. Y estaba una por detrás de mejoras, ¿eh? Sí, la mejora es importante, pero el arco lo es aún más. Por eso lo primero que os di fue posicionamiento, arcos. Y parece que Mr. Rank me hizo caso, Astrid no tanto. ¿Qué os dije? Nunca ataquéis en una rampa. ¿Qué ha hecho? Atacar en una rampa. Pasa lo que pasa. Bueno, Mr. Rock con una cuarta ya completada por el otro lado, que debería empezar a saturar, al igual que Astrid. Y Astrid que parece que sigue intentando atacar, por cierto. Un detalle curioso. Si atacáis siempre por el mismo sitio, el rival os está esperando. Si cambiáis por la ruta de ataque, el rival estará sorprendido. Y suele salir interesante sorprender a tu rival. Así que en la medida de lo posible no ataquéis siempre por el mismo lado, a menos que sea un sitio donde tengáis mejor posición. Y bueno, Asdri que sigue sin construir un foso de infestación. Ahí sí lo tiene aquí. ¿Y por qué ha construido triple? Bueno, ni idea. Pues Asdri que debería empezar a evolucionar ese tier 3 si quiere continuar con las mejoras. Recordemos que el rival ya tiene ese tier 3, ya puede continuar con las mejoras de 3-3, que también está muy parado. Ahora vamos a empezar a ver. ¿Qué clase de brujería hacerle lleva a poner 3 guardias del hidralisco? No sé. Ahora vamos a ver cómo Asdri tiene una población superior al rival, pero el rival, recordemos, está sacando 7 infestors. Que por cierto, no sé si tiene la mejora. Debería tenerla. Uy, sí, la tiene. La mejora de los infestors para que salgan con energía lista para lanzar un fungal. Es interesante el uso de infestors en este match, se ve mucho, sobre todo en posiciones cucaracha versus hidra. Es un daño en área extra y sobre todo un inmovilizamiento a la tropa que puede venir muy bien. Pero Asdri lo ha hecho muy bien, ya ha anulado la cuarta del rival, dejándolo con un ingreso de gas menor. Mientras tanto, él tiene una cuarta en pleno funcionamiento, con poquito zángano, pero al menos funcionando. Y vamos a ver el engage por parte de Asdri, que dice, yo me la juego, yo quiero atacar. No debería salir muy bien, muchísimo infestor, posición muy buena de Mr. Rock, posición muy mala por parte de Asdri, que puede sacrificar de nuevo aquí el game. Por su parte, Mr. Rock, que sigue sin mejorar, debería plantar ya la cuarta hatchery de nuevo y Asdri debería saturar esos gases de la expansión. Debería poner cuarta, quinta y si me apuras, la sexta, ¿no? Son 4.000 de mineral. Sí, sobre todo macro hatch para tener, aunque de larvas diría que tiene, lo que falla es más producción, no tanto economía en ese sentido. Le falta producir de manera continua las larvas.
Y ahora vamos a ver cómo es el turno de Mr. Rock de anular la cuarta del rival. Esos infestos que no tienen energía de la batalla anterior, con lo cual no suponen una amenaza. Yasdrick debería enfrentarse a ellos, pero creo que no va a ser el método correcto el que va a elegir. Intentó rodear ahí de forma extraña, ¿no? Sí, ha pasado por en medio de la tropa y además, mucho cuidado. Si es que si os fijáis, Adrid está haciendo unas posiciones pésimas, mientras que el rival lo está haciendo mejor. No hay más. Y ya se dejó contagiar con la macro, ya también empezó a acumular muchos minerales. Sí, y sobre todo porque le falta gas, no puede producir en ese sentido. Le falta gas porque le falta la cuarta gas, no ha recogido apenas gas. Fíjate que está en 2500, está intacto. Pero sería bueno que tuviera también unos cuantos perritos que mientras tiene el acoso, mandarlo a la base del rival para hacer distracción. Eso está muy bien, de hecho se suele ver a lo mejor un poco más arriba, pero sí. Y es que Bain... aprovechar los minerales que no puede, no está usando. Sí, y Bailings a lo mejor yo no sacaré de Bailings, tampoco lo veo muy necesario. A lo mejor puedes utilizar Bailings de manera ofensiva a una tercera del rival, eso estaría bien. Pero, bueno... Sí, tienes la capacidad de utilizarlos, claro, en ese sentido. Pero de momento, ahora mismo, Mr. Rock, lo único que tienes que esperar es que se le complete ese 3-3 y que acabe los infestos de rellenarse con más energía para tener daño de área superior al rival. Recordemos que Adrien no está metiendo infestos, con lo cual le falla ese daño de área. Y en un 0 vs 0, pensar es un Mirrors. El que tenga mejor tropa, el que tenga mejor posición, va a ganar la partida. Porque las unidades son las mismas. Y esto se decidió. Sí, ahora vamos a ver el último engage de la partida, posiblemente. Esta vez, ¿quién tendrá la mejor posición? Será Mr. Ra como de costumbre, Wazdry conseguirá hacerse con ella. Harris, ¿nunca te has pensado ser caster? Soy demasiado malo casteando. ¿Demasiado qué? Malo, no sé, no sé hablar en ese sentido. Algún día lo intentaré. De aquí al 2015. Sí, ¿no? Sí. Para cuando salga Legacy el Boy. Claro. No, el tema de ser caster me gustaría. A ver, estaría interesante y tal, pero no tenía tiempo para hacerlo. Pero sí, es algo que siempre yo creo que a todo el mundo le podría interesar probar algún día, intentar ser caster, no sé, para dejarse un día la voz. Porque para otra cosa. Pero bueno, está guay el tema de ser caster. Te enseña mucho las dificultades que tiene la gente a la hora de mirar el minimapa, yo personalmente. Es decir, tienes que mirar el minimapa, tienes que castear las acciones. Está guay. Y también te enseña a no criticar tanto el trabajo de los demás, eso está muy bien. Al fin y al cabo es, por ponerte un ejemplo, como una persona que conduce un helicóptero, ¿vale? Tú puedes decir, qué fácil es conducir un helicóptero, si nunca lo has conducido en tu vida puedes opinar lo que quieras. Pero hasta que no conduzcas un helicóptero y te veas en turbulencias o lo que sea, no vas a saber la dificultad que ello conlleva. Pues pasa lo mismo en ese sentido. Por eso yo creo que ser caster pues estaría guay. Que oye, que hay gente que no le gusta castear, no le gusta hablar en público, perfecto, pero... Ya, hombre. No, que por probar, pero como si lo probas todo en tu casa sin micro ni nada. Va a hacer la prueba, es lo que se siente, digamos. Sí, tú solo, por así decirlo. Te casteas para ti. Bueno, señores, me retiro. Nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, vemos como Mr. Rock vuelve a lanzarse al ataque e intentar cancelar las expansiones del compañero Azdrick. Esta vez Azdrick sí ha sacado bichos grandes, ya tiene ultradiscos en el campo de juego, para ser más exactos, tiene un ultradisco. Pero lamentablemente va perdiendo en trabajadores, con lo cual de poco le va a servir, ya que el rival también tiene su guarida de ultradiscos a punto de terminar y ha terminada. Ahora mismo lo que le falta a Mr. Rock es atacar. Tiene que atacar, tiene un ejército demasiada hidra para mi gusto, pero bueno. A lo mejor meter más infestos de nuevo, reponer esos que ha perdido en la batalla. Y atacar podría ser el fin de la partida. Mientras tanto, los infestos que tenía los va a intentar sacrificar. Mandándolos de forma enterrada, un movimiento muy sneaky, como se diría en inglés.
puede salir una cantidad muy, muy grande de Infested Terrans que podrían eliminar varios edificios importantes de la producción de Azdrit. Vamos a ver cuándo esos infestos. Y bueno. A ver cuándo esos infestos salen a jugar. Pero creo que no va a dar tiempo a por ello. Así que van a enfrentarse. Y no hace falta ni que se enfrenten. GG por parte de Azdrit. Mr. Rock salza con la victoria en este Zer vs Zer. Donde los dos han tenido oportunidades de proclamarse campeones. Y así es, ¿verdad? GG World Play. Jeje. Qué manera más tonta de perder una partida. Ah, por cierto, me ha gustado la partida. Pues la he perdido yo por gilipollas. De hecho, la habéis perdido los dos. ¿Y el siguiente más? Ahora, el siguiente más yo estoy durmiendo. Vosotros, jugar vosotros si queréis. Yo mañana tengo un examen, tengo que dormir y esas cosas que hacemos la gente. Tengo que tener que levantarse por la mañana. ¿De qué tienes el examen mañana? Estructura de datos. Oh, bases de datos, básicamente. No, sí, suerte. Voy a editar algo más que suerte para probarlo. Y más que nada, porque si no saco un 7,5, nada me sirve el examen, porque si no, no le libero materia. Pero bueno, eso da igual, ya lo hablamos después. Bueno, chao, sensei. A ver, Surrara, aún no me voy, tranquilos, déjame comentar la partida, paciencia. Joder, no me echéis tan rápido, cabrones. A ver, volviendo al tema de la partida. Lo que os quería comentar son dos cosas. Una. Mr. Rock, el comienzo de la partida te he visto muy sólido. Ya, bueno. He visto un. Yo tengo claro que quería jugar a Roach Hydra con Infestor, porque es una cosa que no he jugado prácticamente nunca. Y yo creo que es mucho más fuerte que el juego de Lin Muta contra Zerg. Bueno, son diferentes estilos de juego. Personalmente, ya te digo, te he visto un early muy fuerte. Por el contrario, tu mid game es malo. Me explico, te sobra demasiado el mineral. Te falta producción, ¿vale? Ajá. Pero ya sabes, si eres capaz de mantener la producción al principio de la partida, ¿qué te impide mantenerla al final? Sobre ya. Todo tienes mucha larva, intenta siempre estar produciendo, no acumules tanto mineral. Por tu parte, Dios, Azdrit ha sido más bien a la inversa. Tu early ha sido un poco peor que el suyo, en el sentido de que él ha conseguido tirarte una expansión, tú has sacrificado 3 Bellings contra una expansión morfeándose, que personalmente no he entendido el porqué. Sí, porque se me fue de la mano, vale. Los dejé parados y se fueron solos. Claro, era culpa de los demás. No, de los Bellings. Sí, de los demás, de tus unidades, claro, no piensan. Vale. No, culpa mía que los dejé al lado, pero vaya, ¿qué quiero decir? Sí, no, pero sí, los Bellings solamente atacan edificios si... Si haces a clic. Hostia, pues entonces le tuve que dar clic derecho por eso. Fijo. Hostia, pues sí. Le di, lo siento. Nada, no pasa nada, no, bueno, lo siento tus Bellings que se hicieron contra la hatchery en medio construcción. O si le das a la H, atacan automáticamente edificio. Me parece que es la H o la X, una de las dos. Bueno, hay una que se está bien, pero bueno, la X da igual. Explotas. De todas maneras, en ese sentido, los Bellings yo los habría retirado a la torre Senaga y al cabo de 2 minutos ir a la línea de trabajadores, pero bueno. Cositas, Azdrit, te faltaban trabajadores al principio. Después conseguiste recuperar, pero estuviste durante unos minutos por debajo. En el medio juego, Azdrit consiguió alzar con la victoria en temas de población y de recursos. Digamos que tenías el mismo. Pero suicidé toda la tropa un par de veces. ¿Sabes por qué? Además, intenté rodear por detrás y los dejé mover en lugar de Naclick. Y cuando voy a ver, mierda, perdí la partida. Sí, tenía que haberte dado el GG ahí, pero bueno. Sí, también en el primer engage que hiciste, ahí lo hizo muy bien Mr. Roa, que te estaba esperando. Separó las unidades en 3 grupos y te hizo un arco muy bonito. Sí. Y tú con el cabezón atacaste en el único sitio donde te digo que no se puede atacar, que es una rampa. Va. Otra cosa, si siempre atacáis por el mismo sitio, el rival te va a estar esperando, como en el caso. Ataca por otro flanco. Y no va. Y no me digas que la tercera no está abierta. Ahí puedes atacar por muchos sitios. Y no precisamente el bueno en la rampa. Después, Mr. Rock, felicidades en el tema de posicionamiento de ejército. Me has sorprendido, está bastante bien, bastante sólido. Siento no poder decir lo mismo de Astrid, pero bueno. Por el contrario, otra cosita que quería comentar. Astrid, y llevabas bien las mejoras al principio, pero la has liado. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Sí, la lié porque hice tres guardias hidráulicas. Ya las vi. Es que además digo, me cago en la puta, 2, lo vuelvo a poner, y 3, no me jodas, en serio, tío. Ya, bueno, ya. Le está dando VF y le está dando la puta G. Bueno, creo que es hora de mirarte las manos, Vuelteclaw. Sí, sí, sí.
Hoy no es mi día. Nada, tranquilo. Pero bueno, eso tampoco es un fallo menor que te retrasa mucho a Subgrace. Pero bueno, por tu parte, también, Mr. Roach, evolucionaste rápido al Hive, al Tier 3, digamos. Pero no continuaste con las mejoras, sorprendentemente. Te quedaste mucho tiempo quieto. Y me di cuenta, digo, coño, las mejoras. Sí, incluso desde el principio ibas una por detrás de él a pesar de tener doble chamber. Que por cierto, me gustó tu muro. De hecho, le di el GG porque vi que tenía el 3-3. Digo, si se ha dormido y tiene el 2-2, igual todavía libro. Pero cuando vi que tenía el 3-3, digamos que al final, de hecho, el punto de inflexión fue cuando el señor Asdic te tumbó la cuarta. Ahí tenía un 200-200, tú estás por debajo. Y ahí está muy bien, te tumbó la cuarta. Pero decidió pelarse contra un ejército superior al suyo porque el tuyo ejército tenía Infestor y una mejor posición. Y ahí la liaste. Aldrin, no sacaste Infestor, el rival sacó Infestor, es daño de área gratis que él tiene y tú no. Y además te inmoviliza las unidades y te evita posicionarlas de manera correcta en forma de arco. Aparte de que los Infestors, es eso, penalizan mucho la posición del ejército porque te puede pillar el ejército moviéndolo y no puedes lidiar contra ello. Yeah. Intenta sacar Infestors. Después sacaste un Ultralisco, pobrecito, estaba solitario. No tenía mineral para más. Ya lo sé. Sí, de hecho, porque perdiste bastante trabajador. Yo pensé que hacía un switch a Ultras y por eso mandé los Infestors enterrados sí. A su base para intentar fastidiar los curros con cuatro Fungals. Pero, a ver, claro. Sinceramente, los Infestors enterrados me han parecido muy buen detalle, pero creo que el planteamiento no es del todo correcto. ¿No? ¿De verdad te vas a ir hasta la main a tirarle Fungal a unos curros que no existen? No era la main. Era a la tercera. A la tercera desde arriba. Vale. Porque en la tercera había mucho pincho. Sí. Y digo, joder, pues si arriba no hay nada, ¿no? Digo, bueno, pues se lo tiro desde arriba y. A mí me suele gustar. Bueno. Desde arriba no sé hasta qué punto vas a llegar bien, pero bueno, ¿llegarías a tirarle el Fungal a todos? Sí, excepto a los dos del gas del extremo, vale. De todas maneras, yo en vez de complicarme tanto la vida, lo que haría a lo mejor es tirar un par de Fungals o directamente tirar Infested Terrans desde detrás y tumbarle la hatchery. ¿Cuántos Infested Terrans hacen falta para tumbar una hatchery? ¿Con cuatro Infestors? Y de sobra. Sí. Cuatro Infestors con mucha energía sacan, que son 25 o 50 al huevo. 25 creo que eran. Sí, es 25. Si es 25, o sea, tenías casi 150 por cada uno, 100, suma y sigue los huevos que salen. Y el Infested Terran mata muy rápido. Y más cuando el ejército rival lo tienes en tu puerta llamándote. Pues sí, hubiera sido un error tirar el Fungal en vez de los no. Infested. Habría sido otra opción, digamos. Y también podría ser tirado incluso los Infested Terran en su main para destruirle todos los edificios. Bueno, yo no sé si dan bueno, para todos. Tanto. No, todos no, pero ya te digo que a lo mejor la de guardia de los ultradiscos sí se la tiras. Aunque me tire. Bueno, lo de las hidras no creo que fuera buena idea porque tenía tres, así por si ahí te estás aburría. Protegido. Pero a lo mejor, por ejemplo, lo de las cucarachas te dejas sin producción de cucas. Y eso entonces, sí que me jodes pavino. Claro, básicamente porque tradeáis el ejército, él se remaxea y tú no te remaxeas. Es un pequeño detalle. Pero bueno, jugaste una bien matando a la sobre... más. Una pregunta sobre este tema. ¿Cuál sería la proporción correcta de cuca a hidra? A ti te sobraban hidras, yo creo, personalmente. No juego mucho Cerberus Cerco, lo cual no te voy a decir con exactitud. Pero personalmente yo habría metido menos hidra. A lo mejor mitad y mitad. Uh-huh. Aunque hay normalmente veo mitad y mitad bastante. Al principio empiezas con dos tercios de cucaracha, un tercio de hidras. Y al final yo creo que se acaba balanceando hasta mitad y mitad. Creo, pero de todas maneras, mírate streams de profesionales y que te digan. Ya, bueno. Y sobre todo, hoy y estos días debería estar la hacer Team Story Cup, que ha empezado, la versión 7.8. Ahora mismo la están haciendo. Pues mira. La 8, sí. Pues es un torneo de alto nivel, donde puedes en ese sentido ver lo que hacen los profesionales up to date, es decir, ahora mismo. Ver lo que está OP o ver lo que se suele mover. Eso te puede servir. De incluso hecho, después mañana... deberían de sacar la replay. La suelen sacar. Mañana juega Estefano. Mira, pues Estefano puedes ver a ver si ha innovado un poco o un poco cómo juega. ¿Y a Estefano qué le pasa? ¿Que ya acaba la universidad o qué? ¿Tan rápido? No, se habrá aburrido. De no sigue deporte. Con la universidad, pero bueno. Sí, hace nada público. Unas fotos bastante peculiares, digamos. Yo solo veo peculiar, comentarios suyos bebiendo y...
fotos sí. En bares y demás. Con un libro todavía no le he visto en una foto. Vale, yo he visto fotos del colegio por dentro, pero no, no precisamente enfocando a libros. Y por lo demás... Vale. Sí. ¿Dudas o preguntas? Ok, ok, pues... Sí, yo estoy apuntándome en un post-it en frente de la pantalla. No ataques en rampas. Bien, gracias. A ver si me lo meto dentro. Sí, y por cierto, yo de vosotros habría sacado a lo mejor 10 zánganos más o 5 zánganos más. Tenía muy poquito. A lo mejor el Cerd vs. Cerd, al final, jugando a Kuka Kuka, se juega poco zángano porque son unidades baratas, termaxia es muy fácil, pero... Y se nota mucho la diferencia de Pobla, pero yo a lo mejor subiría hasta los 70, 70 y pico zánganos. Y sobre todo, Astrid... No saturaste el gas de la cuarta. De la cuarta, sí. Bueno, sí, el tiempo que estuvo, la verdad es que no tenía gas. Me di cuenta luego, digo, bien, muy bien, Omar. Necesitas gases y coges mineral, muy de puta madre. De todas formas, Astrid, yo creo que lo peor no ha sido lo de la rampa, es que te veía venir. Veía, sí. No sé si tenía algún overlord por ahí y te veía, me viene por aquí en filita. Sí, ¿no? Incluso la torre sin nada de arriba la podrías tener perfectamente y Astrid ni se habría inmutado. Entonces, de hecho, hubo una parte que la tenía, que recuerdo que le maté a un Zerling que tenía por ahí. Sí, la tenía unos cuantos, pero al final me los acaban matando y ya las pierdo. Sí, tenías un overlord en algunas torres. Nada, sí, no lo controlan, pero dan un poco de visión en ese sentido. Yo personalmente, antes de pillaros la posición, yo es que juego muy táctil en ese sentido. Me gusta mucho el tema de ir pillando posiciones y demás. Y al fin y al cabo juego Terran, con lo cual en TBT estoy bastante acostumbrado, pero pillar buenas posiciones os va a decidir partidas. Okay. Ah, Mamut, todas estas cosas porque me vienen de posiciones, poca madre, son posiciones. De hecho, dimos una clase, está por YouTube, de posicionamiento. Muy básica, pero a lo mejor te puedo echar un cable sí, para repasar. Sí, las vi varias veces. El problema es que soy. Hay que aplicarla. Sí, ese es el problema, que no sé aplicarla. Vale, y por último, un pequeño concepto a un nivel más alto. En un Cerd vs Cerd y en la mayoría de Mirrors, si veis que vais ganando de upgrades, como era el caso de Astrid, que iba una hora de por delante porque Mr. Rock se había empanado. Pues yo personalmente lo que suelo hacer es, espero a tener un 200-200, ¿por qué? Porque sé que el rival un 200-200 va a tener lo mismo que yo de población, lo único que yo tengo la ventaja del upgrade, con lo cual debería de ganar el engage si no lo hago en un sitio muy infavorable. En mi caso casi mejor no fiarse de esas cosas. Sí, pero bueno, es un pequeño detalle. Es muy relativo eso y tenéis que conocer mucho el matcha, muchos timings y mucho qué está pasando, pero oye... Otra pregunta que me gustaría hacerte, Gert. ¿Hasta qué punto crees que es obligatorio para nuestro nivel, siempre hablando, el Infestor en el juego de Roach Hydra? Buena pregunta. Obligatorio no es una pregunta que me guste. Bueno, recomendable decir, es otra. Altamente recomendable. Si prefieres. Lo veo bastante necesario a partir de mid-game, casi late-game, yo creo. Más que nada porque os va a marcar la diferencia al enfrentaros. Si te cuesta utilizar el Infestor, que parece que tampoco te cuesta mucho, puedes meter ultraliscos de repente y ya está. No, no te creas, sí que me cuesta, ¿eh? Ya, pero es normal. La lío con el Shift. No utilices y... el Shift. Ya, nunca. Es que estoy los casters no utilizar... se utilizan con el Shift, pues no. Ya. No, no va. Hombre, salvo que vayas a lanzar la marinada padre. Sí, pues, eso sí, pero no va. Normalmente no van con el Shift, van los fungals, van clics encima de las cosas. Más que nada porque el target deberían de ser las hidras. A ver, los infestos también. Si no te es muy cómodo, hay dos opciones. Una, jugar con ellos hasta que te sientas cómodo y aprendas a manejarlos. O B, cerrar los ojos y jugar con ultraliscos. No, yo quiero aprender a manejarlos. Pues entonces no tenga muchas más opciones. De todas y formas, después, si son obligatorios... Personalmente creo que obligatorios no, pero bastante necesarios sí. De todas maneras, eso a lo mejor te lo puede contestar mejor Waka, hasta qué punto son obligatorios o por qué unidad es sustituirlos. Otra pregunta, tengo muchas preguntas. No, tranquilo, sí, no pasa nada, eso es mejor. ¿Es recomendable un switch a ultraliscos con una composición de Roach Hydra? Tan grande que me refiero, que es un 200-200 sí, de Roach Hydra prácticamente. Yo personalmente creo que un switch como tal no, pero sí meter 5 o 6 ultraliscos. O sea, igual en plan de sustituirlos por las cucas. No, pero en vez de tener 50 cucarachas, 50 infestos, tienes 40 cucarachas, 40 infestos y 5 ultras, una cosa así. ¿40 infestos? Digo, 40 cucarachas, 40 hidras, perdonadme. Hostia, no jodas.
Que el rollo... Me acabas de dar un vuelco al corazón, ¿eh? Yo lo que he visto con el rollo de los ultras es que cuando se acerca un grupito de hidras, pues pasa un poco como cuando te traes un coloso con un viper, que lo focusean todas y es que hace ¡fum! Para abajo la vida y está muerto. Sí. Y claro, yo no tengo muy claro si es recomendable... Claro, si me dices un par de ultras, 3, 4, 5, bien. Pero claro, un switch como tal a... Es decir, dejo de hacer cucas o dejo de hacer hidras. No, eso no. Yo te digo, mézclalos en el ejército. Al igual que metes un par de infestors, puedes meter un par de ultradiscos. Más que nada para que tanquen daño. También depende de la composición a que te juegue el rival. Pero si te está jugando a cuca hidra, toda la ventaja que tú tengas de unidades es mejor. Por eso los infestors se nota. Al igual que también en infestors lo que se solía utilizar mucho antes era lanzar muchísimo infested terran porque son unidades que disparan free. Y en la batalla se notaba muchísimo eso. De hecho, las batallas, además, yo me acuerdo, batallas de Infested Terran versus Infested Terran con cucaracha y hidra por detrás. Y era... Eso tiene que ser divertido. Sí, y, pero vamos, ni en el sentido de meter ultradiscos, aunque se deshagan muy rápido con las hidras, te van a estar tanqueando mucho daño y sobre todo meten bastante melee. Lo que pasa es que son un montón de mejoras, porque tienes que meter la mejora de que normalmente vas a estar como mucho al 1... Debías de estar, los ultradiscos debían de estar al 0.3, investigas el caparazón al 0.5. Uh-huh. Y empezar a investigar el más 1 de melee. ¿Por qué? Porque el más 1 de melee también te va a servir para después utilizar rumbais de links pequeños. Piensa, también lo he comentado por stream, mientras os estáis atacando, imagínate 6 links que se te van a la main o se te van a una natural. Hay espinas, uh-huh. Bueno, pero en el caso que no las haya, o incluso en vez de infestors, imagina mandar 5 banes por detrás. O 5 cucarachas, ojo. También puedes dejar 5 cucarachas y las dejas en mantener posición detrás de la línea mineral, de tal manera que no se acerquen a las espinas y pegan a todo lo que se acerque. Y 5 cucarachas al 3-3 no las matas con una queen. Ni con 5. Sí, el truco en el Cerberus sobre todo es pillar buen posicionamiento. De momento lo que recomiendo es, antes de pensar tampoco tanto en el tier 3 o en la transición, céntrate más en el mid game, que es donde te veo un poco más flojo, y sobre todo produce de manera más continua, saca a lo mejor 5 zánganos más, por ejemplo, y a partir de ahí deberías de estar bastante bien en tu nivel. Y por lo demás ya te digo, mírate la Team Story Cup a ver qué sucede. A lo mejor de repente ves un switch a Swanhost, por ejemplo, y Swanhost te espora Brulor o cosas raras que se pueden ver, o Vipers. También hay veces que se pueden ver switches con Hydra Corruptor, Corrupto Brulor, cosas así. El Cerberus Terran, en ese sentido, hay composiciones muy retarded. Y no te sabría decir cuál es la más óptima, la que tú tienes que buscar en un late game. Más que nada porque cada día van cambiando. Y personalmente las composiciones con muchísimo Brulor o Swanhost que implican esporas por debajo me parecen formas de jugar muy difíciles a un nivel bajo. Porque son juegos muy, muy técnicos. Tienes que mantener la posición y tienes que tener mucha paciencia y saber en todo momento lo que tú haces y tal. Son muy difíciles y dependes mucho de tener muchas economías, saturar todas las bases rápido. Es jodido. Yo por eso te digo cucaracha hidra, de irte perfectamente y metes infestors, y si después tienes de sobra gas, ves que con los infestors no puedes, métete algún ultralisco. Si te van mal los ultraliscos, lo pruebas un par de partidas y los quitas. Porque a lo mejor para ti no te van bien porque no sabes manejarlos bien o por cualquier razón. Me han ido mal en partidas contra hacer los, pues no los ultras. Utilices. Porque pues... el problema que tienen es que son... Es muy, campo muy abierto, grandes. Ojo. Sí, te obliga a campo abierto. Y es que se atascan unos con otros, entonces como no los micres un poco para hacer una especie de pinza o algo y pilles muy bien la situación, cuando quiere atacar el cuarto ultralisco es que te han matado los otros tres, ¿sabes? Porque, quiero decir, todos los que están atrás no llegan a atacar tan claro, siquiera. Sí, el ultralisco es en campo muy abierto, pillando posiciones con un buen arco. Y me pasa también lo mismo con Terran, que al final los ultras, como son tan grandotes y como tan torpes, pues no llegan a sacar todo el rendimiento. Sí llegan, porque resisten los disparos de las minas mientras los Bendix le comen el ejército. Pero bueno, pues eso, será cuestión de práctica. Sí, también los ultradiscos es sobre todo tener espacios muy abiertos, ir con ellos al principio y justo inmediatamente detrás el ejército rápido para que los ultradiscos no mueran solos. Tienes que venir que mueran con todo tu ejército, más útil. Sí.
Muy bien, pues bueno, nada, pues yo me muchísimas gracias por vuestros comentarios. Gracias a vosotros. Y nos vemos el próximo martes y recordar que todos los días estamos por aquí por el Mumble charlando y jugando las partiditas. Sí. Así que cierro stream, gente. Hasta luego. Venga, hasta luego.